Hola. ¿Ya ha empezado esto? ¿Sí? Ya ha empezado esto, yo estaba cantando. Sí. Lay, lola, y lola. Sí, sí, algo así. Sí. Dice una cosa. La, 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 hola, sí. ¿Cómo están, gente? Así, ¿somos? Aquí estamos una semana más. Si no grito, me quedo dormida. Así es, chicos, perdónenme los gritos, pero ya a esta altura de la semana, a esta hora, a este día, yo llego como se puede. ¿Qué anda? ¿Cómo estás, querido experto compañero mío de programa? Pues aquí estamos una semana más en la vida posmoderna. Con experto en igualdad. Y Valentina Ortiz. Ahí está, perfecto. Sí. Y hoy viene otra persona, pero todavía no llegó. Está en proceso. Va a venir. Está en proceso, sí. Va a venir. Eso es. Y nada, tenemos acá en el chat a los guapos y guapas y guapes de siempre. Esta Grisa, que hoy pobre Grisa, le suspendieron la cuenta de Twitter y ahora hay una persona en Twitter que no es Grisa, que se hace pasar por Grisa, que es arroba que no soy Grisa. Lo cuento para hacer la publicidad a esa persona que presuntamente no sería Grisa. También tenemos a Baltestar, Itachi Uchiha, qué nombre. Tool sexual de 40 años, carente de afecto femenino. Mira qué nombre tan original. Bueno, tenemos a gente que no estoy acostumbrada a ver por acá, lo cual me agrada. Eso lo considero una buena noticia. Y también los clásicos como Evil Chuck. Ah, Evil Chuck está por ahí, no lo vi. Sí, está un poquito más arriba. Está Pixi, ahora acaba de aparecer también. Está Itachi Uchiha, que también. Lo acabo de leer. Lo leíste dos veces, ya está. Se llevó el privilegio, Itachi. Sí. Bueno, nos ha dicho que nos ama. Bueno, te ha dicho que te ama seguramente a ti. Así que, menos que nombrarlo dos veces. Eso es bonito. Eso. ¿De qué vamos a hablar esta semana, Valentina? ¿De qué vamos a hablar? Temas, pues, ¿qué temas tenemos? A ver qué temas nos atañen esta semana. Pues han pasado cosas relevantes esta semana, como por ejemplo que la Audiencia de Madrid decidió que la querella contra Pamela Palenciano, pues que no iba para adelante, que la van a archivar. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, básicamente. Uh-huh, estupendo. También vamos a ver unos fragmentos de un coloquio en el que participó Pamela. El coloquio fue, perdón, en octubre. ¡No, el COVID! ¡No! Sí. ¡Aléjate! Antes de que se supiera la sentencia, pero en esos fragmentos ella comenta un poco lo que opina de la denuncia, de su opinión sobre la Asociación de Hombres Maltratados y sobre cómo está influenciando a los chicos todas las nuevas las redes sociales. Ya lo iré viendo, es bastante interesante. Eso es.
Pues también, ¿de qué más cosas vamos a estar hablando? Porque en realidad tuvimos que recortar bastante las noticias esta semana porque pasó de todo y no dábamos ni abasto a tratar todo lo que queremos. Pero vamos a estar también hablando de que las Cortes Valencianas rechazaron hacer un minuto de silencio cuando se la pasan haciendo minutos de silencio por casos de violencia de género. También vamos a ver por qué. Sí, es que ya si lo digo, al final, si lo digo todo, ya no hace falta hacer la sección, porque es rápido. Y por último, vamos a hablar de la despenalización del aborto en Colombia, que se ha despenalizado hasta el sexto mes. O sea, son las 24 primeras semanas, que equivalen a 5 meses y unas 3 semanas aproximadamente. Así que, bueno, vamos a hablar un poquillo de ello y cómo están los fetos en esos momentos, para que opinemos aquí un poquito de todo. Qué divertido. Bueno, va a ser un programa variopinto. Sí. Así que bueno. Pero antes. Sí. Pero antes de empezar con el primer tema. Eso es verdad. Es verdad. Vamos, que lo pedí yo y encima me estoy olvidando. Sí. Tenemos otra cosa que comentar, y es que María Sevilla ha entrado en prisión. Bueno, en prisión ha entrado en un CIS, un centro de inserción social. O sea, porque ya sabéis que las madres secuestradoras nunca las mandan a prisión, a pesar de que ha sido condenada a 2 años y 4 meses. Y ya se está haciendo campaña para su indulto, por la razón por la cual su ex marido, Rafael, el padre del niño. Marcos, o es pareja, sí. No estoy seguro si es marido o es pareja, la verdad. Pero bueno, el padre del niño, eso es lo importante. Está pidiendo que no, o sea, que no se le indulte, al menos en la parte de lo que es la patria potestad, porque el niño ahora está muy bien con él. Si viste la entrevista que le hice, habréis escuchado que el niño ha tenido una mejora bestial últimamente, o sea, es un niño que lo ha pasado muy mal. Ahora por fin se está recuperando, es lo que dicen los informes del pediatra de la pediatra del colegio en el que están. No es aconsejable entregarle la custodia a una mujer que ya habéis escuchado en varias noticias como las cosas que le ha llegado a hacer a esa pobre criatura. Eso es. Y por ello, el padre, Rafael Marcos, ha iniciado esta petición que estoy compartiendo ahora mismo en tiempo real aquí, que yo particularmente ya he firmado, que es para decir no al indulto de María Sevilla. Por todo lo que acabamos de comentar, ¿no? La petición está iniciada por el propio padre del niño en común, así que, bueno, a quienes les interese darle su apoyo a esta causa, a los que les interese darle el apoyo a Rafael Marcos, que es el padre, y pedir con él que no se indulte a María Sevilla, pues acá abajo en la descripción les dejamos el enlace directamente para que puedan entrar justo acá abajito, y firmar para intentar evitar el indulto, por lo menos en la medida de lo posible. Así que nada, no quería dejar de compartirlo porque yo lo firmé hoy, y así que a las 145 personas que están acá ahora mismo les digo que si les interesa, firmen. Eso es todo. Fin del espacio publicitario. Estupendo. Y ahora sí, vamos con la primera noticia, lo de Pamela Palenciano, tú como parte interesada, ¿no? Como así es. La parte contratante de la primera parte. Que muy curioso, ¿no? Tengo entendido que te enteraste por los medios antes que por el propio. Sí, nos enteramos todos. Nos enteramos gracias a que alguien en Twitter nos etiquetó, creo que fue en AMSA, además, que siempre está por ahí, no sé si en los directos, pero seguro siempre la veo en Twitter, que nos etiquetó en un tuit diciéndonos tipo, ¿va a ser Entropía de Valen o la asociación, algún comunicado o algo así? Yo digo, ¿de qué? Y subo y veo que está respondiendo un tuit de Podemos anunciándolo. En esa mañana todavía no nos habíamos enterado de nada, no nos avisaron del juzgado, no nos llegó ningún auto, no nada. Pero sí que lo sabía Podemos y lo sabían los medios de comunicación. Viva la independencia judicial en España. Eso es. Qué maravilla. Maravilloso, fue maravilloso realmente. ¿Y qué más? Claro, con todo esto fue todo un shock para nosotros. Y encima, al mismo tiempo que se estaba enterando todo el mundo, nos estábamos enterando nosotros y nos estábamos enterando el motivo por el cual supuestamente se había archivado. Y todo esto sin tener el auto todavía. O sea, tratando de guiarnos por lo que decían los medios, después El Salto, que no sé cómo Cachota lo hizo, pero el medio El Salto subió el auto a una noticia, y desde el medio El Salto nosotros conseguimos el auto de la denuncia que pusimos nosotros mismos, sí. Tremendo, tremendo.
Claro, ahí nos enteramos al mismo tiempo que todo el mundo, nos pusimos a leer, supuestamente nos estaban acusando de haber incurrido, o sea, de haber hecho una denuncia slap, que era, como es, de hecho, hoy, si lo voy a compartir desde acá ya de paso, porque me lo mandaron hace un ratito, que lo mientras publicaron. Lo buscas, voy a aprovechar para deciros a todos que todo lo que sea darle like al directo, compartirlo en vuestras redes sociales y demás, hará que podamos llegar a más gente y que ganemos visibilidad. Y que si además nos hacéis algún tipo de super chat, tendréis muchas más posibilidades de que os leamos. Y de paso, ayudaré a que podamos seguir dedicando estos viernes a esto. Sí, efectivamente. bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, sí, es que hace un ratito me enviaron, lo voy a leer directamente desde acá. Pero tú lee lo importante, o sea, ¿por qué? ¿Por qué Eso lo voy a contar, porque pero voy a habéis hecho una slap. Siempre... Eso suena a que le han metido una bofetada. Una bofetada, pero sí. Pero la bofetada, ¿no la han metido a ella? ¿O que te va pero a meter con 26, dos P. ¿no? Pero con dos P. Ojo. Que no vale. Slap, o sea, una bofetada. Una bofetada con dos P. Una bofetada. A ver. Nada, hace un ratito lo publicaron, así que de paso lo comparto. Nos acusaron de slap, que es pleito estratégico contra la participación ciudadana. ¿Qué significa esto? Pues un pleito estratégico contra la participación ciudadana sería uno en el que una persona o un grupo de personas denuncian a un crítico social con la intención de silenciar a ese crítico por medio de que le tenga que costar muy caro el juicio, que sea todo muy tedioso, que al final se termine cansando, etcétera. Para al fin y al cabo, pues amedrentar a cierto discurso a tener lugar. Lo cual, como comentábamos otro día en mi canal con expertos, bastante curioso teniendo en cuenta que particularmente Pamela Palencia no está forrada, no tiene ningún problema para costearse los costos de una defensa legal. Y teniendo en cuenta que lo mismo, bueno, que es parte de lo que decíamos en el comunicado, ¿no? Que lo mismo por lo que para ella, siendo ella una mujer, es slap, pobrecita, que están intentando silenciar una pobre crítica social y que ya está y no tiene nada más, pues resulta que si fuera la inversa y fuera un monologuista diciendo en colegios a menores de edad, en un contexto educativo, que todas las mujeres que se hacen llamar mujeres maltratadas son maltratadoras, ahí seguramente no sería catalogado como slap. Ahí todo el mundo vería un claro delito de odio. Es que lo que estoy, o sea, por lo que estoy entendiendo, o sea, consideraron que, o sea, os retiraron la denuncia, no porque fuera mentira lo que estabais diciendo, no porque estuviera bien lo que estuviera diciendo, sino porque dan por hecho que el motivo por el que ponéis esa denuncia es interesado, o sea, que ponéis la denuncia por maldad. Por maldad, o sea, por maldad, decir, todo pura maldad. Como la denuncia lo habéis puesto por maldad, pues no vamos a darla por válida, pero ¿Acaso explican que sea adecuado, que sea correcto decir que todos los hombres maltratados son maltratadores? No, en lo absoluto. Dice ahí que llamar gilipollas a menores de edad. Por cierto, los chicos eran menores de edad. Los chicos, sí, los chicos eran menores de edad, pero mayores de 16, por eso se podían ir. Ah, vale, porque es que Pamela Palenciano, en la entrevista de octubre, que de la que cogí los fragmentos, decía que eran chicos de 18, que no eran menores. Buah. Eso lo repite ella una y otra vez. A ver, nosotros no tuvimos contacto directo nunca con los chicos, pero siempre lo que nos han dicho era eso, que eran... O sea, de cara a la denuncia, se indica que son menores. De cara a la denuncia, se indica que les está tratando de gilipollas alumnos de un centro educativo público, donde hay menores de edad. Perfecto. Sí, además... Que es lo que es, básicamente. O sea, independientemente de que sean mayores o menores de edad, eso no le quita gravedad al asunto. ¿Qué pasa? Bueno, nada. Sí, básicamente lo que hacen es asumir que la intencionalidad de la denuncia es esa. En ningún momento se ponen a valorar qué es lo que estábamos denunciando. O sea, es como que en todo, o sea, tanto en el proceso como en los medios de comunicación, en todo momento, desde que se puso la querella hasta que se archivó, se ha tenido en cuenta el hecho que estábamos denunciando. Nunca, ni en los medios, ni en absolutamente nada. Acaba de llegar nuestra querida invitada del día de hoy, que es nuestra ya conocidísima y queridísima en este canal, amiga y compañera de YouTube, Lana Amores, bienvenida. Oli, perdón por el retraso habitual en mí también, por otra parte.
Ya, la gente que ve el mar en Talatvisor y este lo sabe, está acostumbrada. Sí, sí. Los que vean solo audiencia de la vida postmoderna, bueno, esto es normal. Esto no, no se preocupen. Sí. Sí. Llega el momento justo, Lada, porque estábamos hablando del motivo por el que se ha archivado la querella. Y ha sido porque, bueno, básicamente porque consideran que se hace de manera interesada, o sea, que se hace con intención de ahogarla con el sistema judicial y no por... Para amedrentarla, para que no hable más. Justicia patriarcal. Sí. Sí, básicamente, en plan entonces, justicia patriarcal. Eso, no te dicen que lo que esté haciendo esté bien o mal, pero es una denuncia instrumental. No, claro. Es y en ningún momento para... se han separado a analizar los hechos en efecto que estábamos denunciando. O sea, eso es como que ha pasado por alto en todo momento. Sí, que no han respondido a lo que es el fondo del asunto, vamos. No, es como que han disimulado como que importaba el fondo del asunto hasta el tiempo suficiente como para poder decir, vale, ha sido slap. Porque, o sea, cuando fue de hecho la declaración, cuando Pamela tuvo que ir a declarar, una de las cosas que dijo, para empezar, se negó a declarar cualquier pregunta de nuestra parte, solo contestó a las preguntas de la jueza. Luego, partiendo de esa base, cuando le preguntaron o algo por el estilo, que si estaba su monólogo estaba avalado por alguien, ella dijo que sí, que su monólogo estaba avalado por una amplia gama de profesionales, desde asesores psicopedagógicos, psicólogos, filósofos, no sé qué, no sé cuánto, que pues avalaban el monólogo como contenido educativo. Y claro, nosotros le pedimos, nosotros, yo me dice siempre hablo en plural, no, yo no le pedí nada. Nosotros le pedimos que presentara, en efecto, a aquellos informes o de aquellos profesionales que en efecto avalaban eso. Que presenten el informe. Claro, el psicólogo Pepito Juárez de no sé dónde, no sé cuánto, hizo este informe en el que dice tal, 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 que como conclusión se avala el monólogo. No. Lo hemos pedido varias veces. Jamás se presentó. La denuncia se archivó sin que jamás hubieran presentado eso. Y ahí quedó. Y ahí quedó. De lo que denunciamos, pasó todo desapercibido y, de hecho, en la defensa que habían hecho, que la leímos el otro día en mi canal, no sé si experto si quieres que lo vuelva a poner o no, pero que vimos acá en mi canal, que habían contestado la primera vez cuando recibieron la querella de parte de su defensa, sí, toda la defensa es prácticamente la contestación, ¿sí? Toda la contestación es prácticamente hablando de mí. O sea, me nombran más de 12 veces... Y de tres páginas... Cuando ni pincha ni corta, vamos, porque eres portavoz de la asociación y ya está. Y ya está. O sea, literalmente, Lada, hay un minutado, o sea, son tres páginas, ¿vale? En tres páginas, por lo menos una y media o casi dos, son hablando de mí. En esas páginas hay un minutado de un capítulo del Mar in Talatvisori, Lada. ¿Qué dices? Sí. Y hay palabras textuales de experto en igualdad de este programa, en plan, experto en igualdad, dos puntos. Digo, pero yo qué tengo que ver con ese juicio. Es que está... ¡Hostia! No, pero es que lo increíble no es eso. Lo increíble es que eso se tome luego como prueba para decir, ah, mira, la denuncia se ha hecho para amedrentarla. Digo, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo que digamos nosotros aquí con el motivo de la asociación? Esto no es la asociación. O sea, la asociación no somos Valentina y yo. Es que ni siquiera las asociaciones valen. ¿Cómo? No, es que ni siquiera las asociaciones valen como para ponerla a ella. Claro. Es simplemente una persona que trabaja allí. Claro, básicamente. Mira, te lo voy a enseñar rápidamente. Se lo pongo porque, total, estamos... Ese es uno de los temas principales, así que no cuesta nada ponerlo. Te lo voy a enseñar, Lada, para que flipes un poquito en colorcito. Es claro, si me dijeras que la has denunciado tú expresamente, claro, pues te podría decir, bueno, pues puedo entender que me pongas esto para decir, no, es que es como una guerra que tiene contra mí, mira todo lo que dice de mí en redes sociales, pero claro, es que no es que la hayas denunciado tú, la has denunciado un sitio en el que tú trabajas. Y yo, o sea, yo cuando hablo en mis programas y cuando hablo en mi canal de YouTube, estoy hablando a título personal, no estoy hablando en nombre como vocera de la asociación. A ver, sí. En fin. Vale, te lo voy a poner aquí para que disfrutes esto, Lada, querida. A ver, esto no se pone automáticamente ya, ¿no? No, bien. Okay. Voy a, como hice el otro día, sacar de la vista las informaciones privadas. Eso. Ahí está. Vale, pues mira, vamos a empezar por aquí, ¿vale, Lada? Vamos a empezar por aquí, vamos a poner en el buscador Valentina. Ya, aquí empezamos.
La Creyente, como otras asociaciones creadas con este fin, desarrolla una gran cantidad de actividades en redes sociales para promocionarse. La portavoz de la entidad, doña Valentina Ortiz, tiene un canal de YouTube llamado La Entropía de Valen, en el que se dedica a publicar contenido que cuestiona la legislación sobre violencia de género y también divulga el trabajo de la entidad que representa, por ejemplo, con entrevistas a su fundador. A partir del minuto 44, bueno, no sé. Doña Valentina Ortiz es quien gestiona las redes sociales de la asociación, bla, 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 bla. Acá es donde empiezan a decir que en realidad todo esto es para joderla a ella, pobrecita. Acá, fíjate, vale. Que parece muy fuerte que les haya servido esto, tío. Es que esto es increíble. Esto es increíble directamente. Aquí. La asociación creyente está realizando una estrategia. Bueno, dice que esta es una estrategia de marketing, no sé qué, no sé cuánto. Sí, básicamente caso, lo que parece que dicen es que es una estrategia de marketing de que la habéis usado como cabeza de turco. Sí, y que luego dice que no, que en realidad es como para callarla, que es solo una forma más de todas las formas de acoso que Pamela venía recibiendo para callarla, para no sé qué. Y acá dice, en el caso de doña Pamela Palenciano, en julio, esta era la parte más graciosa, la da, presta atención, en julio doña Valentina Ortiz impulsó incluso una petición en la plataforma change.org para recoger firmas para que las administraciones públicas dejaran de contratar el monólogo de Pamela. Jamás hice eso, Lada, es mentira. Eso te iba a decir, digo, a mí no me suena que tú hicieras nada en change.org, tío. Nunca jamás inicié ninguna petición en change.org. Hay una petición en contra del monólogo de Pamela en Change y da, sí, la puta casualidad, da la puta casualidad que inició tal Valentina, también de nombre. Pero no, joder, se miraron ni el apellido, tío. En fin. ¿Ibas a comentar algo, experto? Perdona, es que se lo tenía que enseñar. No, bueno, solamente voy a comentar que, por si fuera poco, es el primer caso en España de una denuncia que se archiva por Slap, o sea, por esto de que se ha puesto para amedrentar. El primer caso. Sí. Joder, sin, sí, antecedentes. Es que a mí no me sonaba que eso se pudiera archivar, en plan, de ha puesto una denuncia para amedrentar, o sea, no sé, como que lo he visto raro. Pues sí, a nosotros también lo hemos visto. No, no es que sea raro, es que es único. Chavales. O sea, no es raro, es único, el único caso. Es absolutamente único, sí. Es el único puto caso, tío. Sí. Es que es flipante. Por cierto, ¿has puesto la noticia de público? Sí, no. ¿Ah, aquí no? La puse ayer, en el que hice ayer. Ah, vale. Pues es que me encanta como el título de la denuncia machista. Sí. Contra, para que la vea así, la denuncia machista. Porque, o sea, no, todo es machista. Todo lo que... La denuncia es machista. Sí, 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 la propia denuncia es machista. Me encanta, Lada, porque aquí es donde habla del Marental. Esto es un minutado del Marental. O sea, en un vídeo del 29 del 8 del 2021 me fui a fijarme la fecha para ver qué era y era domingo, o sea que era un Marental. inauguró una sección en su programa del canal de YouTube llamado La Palencianada. Vos me dirás, Lada, como miembro de Marental Advisory, si esto es una sección mía del programa. ¿What? ¿Qué me estás contando, tío? Sí, encima, yo creo que habremos hablado solo esa vez en el Marental de ella. Exacto, y habrá sido un chiste que, mirad la valencianada esta. Sí, sí. Y que ni siquiera recuerdo que fuera yo la que lo dijo. O sea, no sé si había sido Vicky o algo así. Es que luego lo más seguro es que vayas al Marental, vayas al minuto y seguramente sea eso. A lo mejor ni traes tú el tema. Igual lo traemos alguna de nosotras. En fin, bueno, y así con todo. También lo menciona acá abajo, creo que decía, experto en igualdad. Te pone acá dos puntos, ¿ves? Lo que te decía. Experto en igualdad. Es verdad que lo de Pamela es más que todo un símbolo, no sé qué. Te cita un directo de YouTube en la defensa. Sino porque la legitimidad de que diga delante de unos niños, soy que los hombres matados son maltratados. Es que es muy fuerte lo que dice, tío. Sí. Quería demostrar que también es un símbolo para quienes apoyan a nuestra corriente, para el feminismo institucional, porque todos se han ido a apoyarla. Irene Montero. Claro, pero el caso es, ¿qué coño pinta aquí lo que diga él? Que no tiene nada que ver con la... Sí, es que exactamente, es que no tiene nada que ver. Independientemente de que lo que digo ahí, por supuesto que lo opino, claro, efectivamente... Porque eso estaba ella, presente. Ella es un símbolo en el sentido de que ella es la parte que todos vemos que hace eso. Y eso no se debería permitir.
Claro, o sea, y por eso creo que está bien que se denuncie, que se hagan esos comentarios en un sitio, en una institución pública y de forma educativa, porque ese es el problema. O sea, el problema que hay con el monólogo es que le está diciendo a niños, le está diciendo en universidades, en institutos y en colegios, que eso, que está bien pegar, bueno, que está bien pegarle a tu pareja, o sea, porque es que no, no es el hecho de que le pegue, es que dice, ¿no os está dando ganas que le dé 26 más? ¡Viva la democracia! ¿Sabes? Lo considera una fiesta el pegar a la pareja. O cuando dice eso de todos los hombres maltratados son maltratadores. O sea, son cosas que no se pueden decir, que no se deberían poder decir en un centro que educativo. Que si de verdad es un psicólogo más, o un pedagogo el que ha dicho que venga y me lo explique. Es lo que has dicho. Lo que ella hace, según dice en la entrevista que estuve leyendo, dice, he descubierto que, lo decía así, he descubierto que lo que yo hago se llama pedagogía teatral, o creo que era el término que usaba, pedagogía teatral, o sea, porque, entonces, claro, está utilizando el teatro de una manera educativa. Pedagógica, si lo hace de manera educativa, entonces sí es un problema, eso, sobre todo cuando está dirigido en muchos casos a menores. En fin, esa es la clave del asunto. Claro, si a mí me dijeras que esto, pues yo qué sé, te pones tú un teatro y es obra teatral. Nos seguirá pareciendo deleznable, pero yo respeto la libertad de expresión. Oye, mira, pues quieres decir esa burrada y hay gente que le hace gracia, que como lo dices, pues vale. O sea, yo por lo menos ahí no denunciaría, pero es que lo hace delante de niños. Ese es el matiz. Sí. Vamos, yo lo tendría claro. Soy un poco más allá en realidad y diría que en general no me gustaría que ese monólogo estuviera pagado con dinero público, como lo está en muchos casos. Aunque lo haga para adultos, lo sigue haciendo con dinero público y eso me sigue tocando los cojones, pero bueno. Sí, ya... exactamente, sí. Pero bueno. No, pero es que sería algo que si fuera al revés, si fuera un hombre diciendo eso sobre mujeres, es que nadie tendría ninguna duda de que esto está mal. Es que es exactamente el punto que hice en el comunicado en vídeo que hice para cuando sucedió esto, que digo, si esto hubiera sido la inversa, todo el mundo lo estaría viendo clarísimo, pero es que no se ven los comunicados de nuestra parte, ni de coña. Me estoy muriendo las uñas porque precisamente los extractos que he elegido de Pamela Palenciano lo que hace es eso, hace es explicar las razones por las que ella considera que no es lo mismo si se hace al revés. O sea, que no es lo mismo decir... todo eso. Explica eso, explica a lo que se refiere con que todos los maltratados son maltratadores, explica una serie de cuestiones y va a ser interesante que lo miremos. De hecho tenemos ahí un superchat. Es lo que decía Valen. Lo que decías tú en el comunicado, que me lo vi el otro día, cuando lo pasó. Que es, imagínate, por ejemplo, que hay un chaval que está yendo a esas charlas y que pues resulta que es un chaval que le maltrata a su pareja, a lo mejor no físicamente, pero a lo mejor psicológicamente. Y tú coges y le estás en un de esto diciendo que todos los que decís que son maltratados y que les pasan esas cosas son maltratadores. Es que lo que estás haciendo es que ese chaval lo invisibilizas y que igual ni quiere denunciar ni quiere separarse de eso porque es como, hostia, es que a ver si... Y esto es hasta el propio concepto que utilizan tanto las feministas de la revictimización. Le están haciendo eso a los chavales. O sea, si un pibe es víctima de maltrato por parte de su novia y está escuchándose en un monólogo, a lo mejor lo llevan a pensar, ¿habré hecho yo algo para que me maltraten? O sea, lo mismo que están intentando evitar que le suceda a las mujeres, se lo están generando los tíos. Sí, pero bueno, hay que entender que el punto de vista del que parte Pamela es que ese chaval no existe. O sea, que no existen los chavales maltratados, porque el hombre está aquí y la mujer está aquí, es imposible que la mujer pueda maltratarlo. Que la mujer, porque como mucho, podrá hacerle algo, pero que no es un daño grave. No es algo, no es algo grave, no es algo que le pueda crear secuelas, hombres con estrés y con problemas de ansiedad por culpa de una pareja que se la ha cargado mentalmente, eso no existe. Eso directamente no puede existir porque, vamos, y no me extrañaría, y quizás en un futuro prohíban que exista. Igual que prohibieron el síndrome de la alienación parental, que dijeron que es imposible que un niño pueda ser manipulado por su madre, pues lo mismo pueden acabar diciendo eso. Pueden decir, pues mira, vamos a prohibir. Claro, por su madre no, pero por su padre, claro. Sí. O sea, yo me quedo con el ejemplo. Que existan los hombres maltratados. Yo me quedo con el ejemplo que pusiste vos, experto, en tu vídeo, que es decir, bueno, vamos a decir que los incendios no existen. Vamos a prohibir decir que los incendios existen, pero las casas se están quemando igual, señor. No puede ser. Eso es imposible porque la ley dice que los incendios no existen. Entonces no existen.
A ver, ahora sí que lo del superchat, que si no, es un espejismo. Lo del superchat, que si no lo seguimos ahí, pobre, deteniendo. Que es de Melania Pérez Santos. ¡Mua! Muchas gracias, Melania, que nos dice: en una entrevista dijo Pamela que contigo no se mete porque eres mujer y argentina, insinuando que estás influenciada. El mundo está loco, guapos todos. Bueno, yo ese extracto ya lo había visto y creo que es de hecho uno de los que vamos a comentar. Exactamente, hoy. Es uno así de los que vamos a ver. Que... ya hiciste spoiler al resto, Melania. Hay mucho material, ¿eh? Tengo 10 extractos, si los queréis los ponemos todos o los que nos dé tiempo. Yo he traído 10. ¡Uf! He traído bastante material. Yo el otro día un extracto, el otro día que creo que lo viste vos también ayer, saqué un extracto de otra entrevista que le hicieron en la que esa parte la estaba viendo yo en el directo mientras me duchaba. Que, bueno, la parte donde dice que claro, que no, que ella no denunció en su momento porque, claro, ella no sentía que había nada que denunciar porque era que los dos se pegaban entre ellos, entonces, ¿qué iba a denunciar? Que en ese momento no se hablaba de violencia machista. Claro, claro, en ese momento no se hablaba de que si vos te pegabas... Claro, era violencia mutua, todavía teníamos coherencia y sentido común. Nada, si quieres empezar tú, experto, con... Efectivamente, pues vamos a empezar ya con los extractos. A todo esto, yo voy con el vaso este de no a las agresiones sexistas y LGTB-fóbicas. ¡Oh, por Dios! ¿Y eso dónde lo has sacado, Lada? De un festival. Tía, yo todo lo que sea gratis es free, ¿sabes? Me lo traigo para casa de su vez. Este primer extracto lo pongo por dos motivos. El primero es por cómo se refiere a la asociación y lo segundo es porque ella se queja de que al principio cuando ella hacía los monólogos algunos chavales decían, ay, yo soy como Antonio, me he dado cuenta, pero dice que eso ya no ocurre. Ojito, ahí va. A ver, crear esto como lo que dicen esta gentuza que me denuncia, que esto es un negocio, que yo... se convirtió en mi misión de vida. Cuando yo vi el clic en esos 30 adolescentes, mirarme con que unas chicas lloraban y solo hablé media hora, que ni siquiera expliqué todo lo que cuento ahora del círculo de la violencia, de cómo se pasa del amor al silencio asesino y todo. Y vi a más de un chico diciendo, hostia, profe, entonces yo puedo imaginar aquella época tan preciosa donde los chicos, ninguno me decían, yo no soy machista. Al revés, había un profe, entonces yo puedo ser como Antonio, ¿no? Yo puedo maltratar a una chica. Eso ahora en un aula no lo ves. Es muy complicado que lo veas ahora. Ahora todos son lolos. Cuando llega la parte del monólogo de Lolo, todos son lolos. Digo, no hay ningún Antonio, no hay ninguno. Yo, pues no sé, estarán escondidos bajo las piedras. ¡Hostia puta! O sea que ella con el tiempo ha visto que los tíos se dejan de identificar como el maltratador y empiezan a hablar sobre que en realidad se identifican con el maltratado y ella lo critica. Sí, y luego dice que es un problema. Ella lo ve como un problema, claro, que los hombres reconozcan que están siendo maltratados, lo ve como un problema, que ese monólogo solo para que las chicas se reconozcan como maltratadas. Ya ves. Claro. Pues no sé, hija mía. Dalo en asociaciones feministas, no lo des en colegios. En fin. Por ejemplo, si va dirigido a mujeres, no sé qué haces ahí. O eso en un colegio de monjas donde todos sean chicas. Y no sé si se ha escuchado lo del principio, porque se escucha un poquito flojo, que os llama gentuza. La gentuza que me ha denunciado. Bueno, pero con Valen no se mete explícitamente porque es mujer y argentina, ¿eh? Yo no soy gentuza, claro. Pero se refiere a los demás. Sí. No, pero el caso es que ya lo hemos visto y lo hemos hablado muchas veces en el Marental, que no es que sea algo intrínseco a los hombres de que es que los hombres son controladores, los hombres son maltratadores. Hay hombres controladores y hay hombres maltratadores. Pero claro, es que también las hay que son mujeres controladoras y mujeres maltratadoras. No, o sea, para Pamela eso no pasa. Ya lo sabes. Que para ella haya un espectro en el que no existe. Sí. Su mierda. Es que yo cuando vi eso, hace tiempo que se empezó a hacer viral por Twitter. Y que lo que decía ella es que el de arriba, el hombre, sí que maltrata, porque está en una posición de poder, entonces puede maltratar, pero ella, si le pega a él, lo que hace es intentar subir a donde está él, pero que eso no es maltratar, es tratar mal. Claro. Porque cuando giras el orden de las palabras, factores. O sea, sigue siendo maltratar. No, que además, yo entiendo la diferencia en el que uno puntualmente puede estar estresado, estar nervioso, estar en un momento de shock o lo que sea, y hablarle mal a una persona. Y en ese momento puntualmente la estás tratando mal, pero es una vez de forma puntual. Ya cuando ese tratar mal a una persona se convierte en algo sistemático, ya no estamos hablando de, ay, aquella vez que te traté mal, lo siento. No, estamos hablando de una situación de maltrato, hija mía, da igual. Me estoy mordiendo las uñas porque lo que llega a decir sobre eso que estáis hablando, llega a decir una cosa que es una puñetera barbaridad. Pero ya llegaremos. Antes de eso, vamos a hablar de que resulta de que
Pamela no solo ha tenido quejas por parte de los malvados machirulos, que es como nos llama, sino también de parte de cierto sector feminista. ¿Adivináis cuál? De las terzas. Sí, sí, claro. Efectivamente, claro, porque igual que ella dice, pues también. Bueno, vamos a verlo. Dice, ¡oh! Sí. Y a mí no me importaría nada ahora mismo en el monólogo, cada vez que yo hago la relación de opresión y tal, meter cis-trans. Porque realmente me estás diciendo que es verdad que tu vida no es como la mía en cuanto a lo que implica ser. Bueno, pues por eso también tengo problemas ahora. Hay varios ayuntamientos de algunas compañeras feministas que me dicen que conmigo no cuente, que yo no soy feminista, que soy cuerista. Que soy cuerista y que yo ahora me echo eso, pues amiga de las pijas que defienden el feminismo pijo, que yo ahora soy amiga de los Javi porque lo que me gusta es el drama y que después de que los Javi han hecho la veneno me hagan una película. Bueno, unas cosas que me dicen las compañeras, que son compañeras. Sororidad, públicamente, no creáis que me mandan un mensaje por privado. O sea, públicamente me exponen. Y va los machirulos ahí detrás diciendo, ay, mira tu amiga, que no te... Y yo, anda, que en qué momento. Ahora, le mando un mensaje por privado y le digo, bueno, ¿podríamos hablar de esto que tú estás sintiendo conmigo por teléfono? Me dice, me estás acosando. Digo, chocho, te he propuesto darte mi número de teléfono para que me llame. Habría que ver también cómo le dice, oye, ¿te gustaría hablar esto por teléfono? No sé yo si será así. Me encanta porque incluso esto de me estás acosando se lo aplican entre ellas, ¿sabes? Sí. O sea, no es que se lo aplican solo los tíos, es que está entre ellas. Quiero decir que entre los grupos feministas hay gente que es así, que no está abierta al diálogo. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Sí. Lo curioso es que yo el otro día estaba viendo otra entrevista, la misma del otro extracto, la que decía que no se hablaba de violencia machista, en el que habla de que, claro, que ella sigue, le da la razón a otra feminista en la que, bueno, que hay un pacto feminista en el cual no se critica a las feministas unas a otras públicamente. O sea, luego se ponen a hablar de pacto patriarcal y lo que están haciendo realmente es proyectarse, porque las únicas que tienen un pacto son ellas. Sí. A ver. Les queda regular. De todas formas, bueno, antes hemos visto lo que opina de tu asociación, la asociación en la que trabajas, Valentina. Pero sabes que no fue la primera asociación que la denunció. A ver. También tuvo problemas con otras asociaciones. Ah, yo no lo sabía. Sí, dos veces la denunciaron antes. Lo que pasa es que las veces anteriores ni siquiera no tuvo recorrido judicial como en este. Sí, que ni siquiera la admitieron, vamos. Efectivamente, exacto. Sí. Bueno, y una de ellas fue custodia compartida. Y otra fue, creo que fue SOS Papa. Pero una fue custodia compartida. Y ojito a lo que dice de esa asociación. Si hay alguien de aquí que pertenezca a esa asociación, pues que ponga la grabadora. Trigger warning, sí. Porque esto le puede interesar. No, pero esto lo ha dicho también en la uni de otoño de Podemos. Sí, 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 es verdad que muchas cosas son parecidas, pero ojito. Es una asociación que yo le he señalado públicamente en varios monólogos, porque hay muchas Juanas Rivas, no solo una. Son miles en este país que además protegen a sus criaturas de abusos sexuales, que son los padres que lo están ejerciendo. Y muchos cabezas que están en estas asociaciones, como SOS Papá, Custodia Compartida, son tíos que han abusado de sus criaturas, ¿verdad? Entonces esa denuncia se me archiva pidiendo mi licencia. Sí. Pues eso. Sí. Hay acusaciones gratuitas. Acusaciones gratuitas que además se repiten en el tiempo. No es la primera ni la última vez que lo dicen. Sí. Esto lo ha dicho en varias ocasiones. Claro, si te quejas es que lo que puedes decir, ¡ah, no, es que lo haces para amedrentarla! Estás amedrentándola porque quieres impedirle hablar, pues claro que quiere impedirle que me difame, pues, es lo más lógico. Usted ha visto las chorradas que está diciendo, ¿sabes? Es que la mitad de las cosas que va diciendo públicamente son denunciables, al final. Por una persona, sí. Por otra, pero bueno, me acabo de llevar el monster encima. Sí, pero es que esto es así, o sea, ella parte de ciertos principios. Uno de ellos es que las mujeres son siempre las víctimas. Por eso también apoya a María Sevilla, por eso hizo campaña a favor de... Está haciendo campaña actualmente a favor del indulto de María Sevilla, pese a todos los informes que hay y que señalan que el niño con quien mejor estar es con el padre. Y señalan también el daño que ha sufrido ese niño y la gran evolución que está teniendo ahora. No sé si sabéis que el hijo al principio mostraba signos de retraso, el hijo de María Sevilla, y ahora que está con el padre, resulta que tiene una inteligencia superior a la media. Ojito. Sí.
que yo me quedé flipado porque digo, joder, con todo lo que pasa, con todo lo que pasa a este niño se le une también eso y él me dice, oye, pues mira, resulta que al final el niño habla perfectamente y en el último test de inteligencia que se hizo estaba por encima de la media. O sea, una mejora bestial. Bueno, brutal. Pues es que esta gente sí. Le da igual, esta gente le da igual porque la versión que dé la madre es la única que importa porque es la mujer y la mujer es la víctima. Y esa es siempre la versión correcta. Sí, exactamente. Es que esto es la Biblia. Para entender la mente de Pamela Palenciano hay que entender que hay esto, que entender esto. Esto es la Biblia. Esto no se puede romper nunca. Sí. No. Que la realidad no te arruine un buen relato. Sí, exactamente. La realidad se la suda porque ella lo enlaza todo como... Como lo va considerando y ojito lo que opina de determinados youtubers. Ay, esta parte me mola. A ver. Le hago identidad. Y han sacado lo que más les gusta. Bueno, si se escucha al principio, habla de la ultraderecha. Ha sacado esto, ojo, a lo que ha sacado la ultraderecha. Le hago identidad. Y han sacado lo que más les gusta. Una rastra de youtubers que dan identidad. Hablan en su lenguaje. No le va a hablar a Abascal, a la gente joven de este país. Le habla Letero Blanco. Le habla Roma Gallardo, que se vende como un tío progre. Y es un misógino de mierda, y lo digo públicamente. Y no es nada progre ni liberal. Es un tío muy conservador, muy machista, muy misógino. Y tiene a todos los jóvenes que yo veo ahora, todos le siguen a Roma Gallardo. Y las chicas, qué guapo es, no sé qué es, ¿no? Les han comido la cabeza. Son ellos y ellas los que vienen adoctrinados. Imaginaos la imagen de lo que le digo, que los jóvenes de ahora parece que ser facha es el nuevo punky. ¿Sí? Como que el hetero blanco cuando se presenta su primer vídeo parece tapado y quiere parecer como que fuera de ETA o algo así, como no puedo dar ni mi cara porque me van a pegar las feministas. ¿Qué dices, chaval? ¿Qué? Es que este vídeo, si lo quisiéramos comentar seriamente, tenemos que pararlo cada 2 segundos para responder a cada burrada que dice. Cuando he dicho que UTVH parecía de ETA. Que lo hacía queriendo. O sea, que UTVH se ponía el condón ese en la cara para parecer que era de ETA. Para parecer que era de ETA, claro. Y nosotros somos los que adoctrinamos. Sí, y que se los ha mandado, y que eso lo ha mandado la extrema derecha. O sea, que están todos bajo sueldo de Abascal. Y fíjate que esta. Es el nómina, vamos. Fíjate que incluso esta, que tanto tanto le gusta hacerle la oda a las mujeres, incluso esta, que me conoce porque tiene cojón, porque me tiene que conocer, porque me nombra, porque sabe que soy la portavoz, y aún así tampoco me menciona entre los influencers misóginos esos que dicen. ¿Viste? Lo que hemos hecho muchas veces. Qué manera de invisibilizarme, ¿eh? A ninguna mujer que esté en contra de su discurso, pero ni a ti, ni a mí, ni a Lenada, ni apoyo. A nadie. Nunca nos nombran. No. Y es hola, se supone que existimos, que no queréis que invisibilizar a las mujeres. Son las primeras que lo estáis invisibilizando, claro. Tío. La idea es pero que por eso, se porque vea... no interesa decir, hay también, o sea, no son solo los machitos los que están en nuestra contra, también hay mujeres que tampoco les representamos. Entonces, eso no les interesa. No. Lo dice la propia Valentina, está adoctrinando, ¿no? Pasa por alto de eso. Si tú estabas aquí antes que UTVH. Ahí está. Adoctrinando a la gente. Ella que va a los colegios públicos sin el consentimiento de los padres, va a hablarle a sus hijos menores de edad, decirle que todos los hombres maltratados son maltratadores, pero después, ¡ay! Me enfada que los chicos se identifiquen como el maltratado y no puedo creer cómo estos influencers machistas enviados por Vox los siga todo Dios y estén adoctrinando a los adolescentes. Claro que sí, Pamela. Tócate los huevos. No. Básicamente. Perdona, ¿quién iba a decir algo? No, dije que terminé la frase con con dos cojones, pero nada más. Ahora sí, vamos con el mandamiento. Ojito, bueno, aquí lo que hace es diferenciar entre violencia estructural y... Bueno, violencia reactiva y estructural, que realmente la violencia... Sí, ese gesto se ve que lo utiliza para todo. La violencia reactiva no es la contraria a la estructural, sino es la contraria a la instrumental. Pero bueno, ella asocia instrumental con reactiva porque le da de ahí, porque yo qué sé. Porque... porque puede. Sus cosas. Vamos allá. Lolo. Porque es como le cuadra. Al que yo maltraté. Sí, pero lo pongo otra vez. Estás hablando de Lolo. Lo dice. Lo que vivió Lolo, mi expareja, al que yo maltraté, no fue una violencia estructural, fue una violencia reactiva. Y nos está costando mucho como sociedad nombrar la violencia y decir que violencia venga de donde venga. Y eso no es cierto.
Y miren que yo de verdad que no estudia, pero de tanto moverme con adolescentes, de estar viviendo en El Salvador, y digo, es que de verdad, si alguien me da el título para poder decirlo, coño, es que la violencia no es la misma. La instrumental está per se. Y la reactiva es una, incluso la autodefensa feminista, yo no la puedo categorizar incluso como violencia, porque te está defendiendo, hostia. Lo que pasa es que tienes que defenderte en el mismo código, porque que me van, coño, que tengo que dar un golpe, porque me ahogan, ¿no? Bueno. Incluso siguiendo su relato, vale, ok, vamos a entrar todos en el trance colectivo de que la violencia que vos ejerciste con Lolo es reactiva y no es estructural. Ok, fantástico. Y eso implica que todos los hombres maltratados son maltratadores. Ese tío Lolo era tu maltratador por haberlo tú maltratado. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se conecta esto con todo el resto de puntos de tu monólogo? A ver, lo único que está claro aquí es que tenían una relación tóxica por parte de los dos. No, a ver, Lolo es otro. Lolo es el siguiente novio, porque ella tuvo... Mira, te voy a contar la trinidad de los novios de Pamela, ¿vale? En el siguiente vídeo explica las cosas por las que actuaba así con Lolo. O sea, Antonio, le quiero explicar el contexto a Lara. Antonio es el primer novio, supuestamente, porque en el que Antonio la había maltratado a ella, pero luego cuenta que la violencia era bidireccional, uh-huh. que se pegaban entre los dos. Luego de Antonio, ella se separó de él, bla, bla, y empezó a salir con Lolo, otro tío. Que este tío, ella dice que lo maltrató ella, pero que no lo maltrató como tal, sino que lo trató mal, de ahí viene ese. Y luego ahora. Ese es, sí. Y luego viene el que te entiende ahora, que es Iván, que es directamente coproductor del monólogo. Uh-huh. Sí. Que también está en la denuncia, pero él no se hace popular, claro. ¿Eh? Ahí no, pero ¿sabes por qué? Es que ella lo explica. Que ella solo puede estar con una pareja. Dice, yo es que. Yo no podía estar con una pareja que fuera español. Su novio. Bueno, su novio o marido. Salvadoreño, creo, ¿no? Exactamente, es salvadoreño. Y entonces, como por ser desde El Salvador, entonces es otra etnia y entonces es él quien está por debajo. Entonces, claro. Como él está por debajo en una cosa y ella está por debajo en la otra por ser mujer, pues la cosa se compensa. Están igualados. Claro. Entonces, dice, no, es que yo con un español no podría, porque claro, estaría por debajo. Pero acá, Salvador. Es como un póker. Vamos a ver el póker de opresión. A ver si estamos en empate. Tú eres salvadoreño, vale, yo soy mujer, excelente. Es que, tío, de verdad, me parece absurdo, joder. Es muy absurdo, pero tú fíjate que ella lo dice así, se pone, no, es que no es lo mismo. Ojo, no es lo mismo no por el tipo de agresión, no por cómo se lleva a cabo, no es lo mismo porque yo soy mujer y tú eres hombre y estás arriba. Ya está. O sea, sí. Eres más culpable por tu ADN. Ese es el mensaje que hay debajo de todo esto. Y ya de paso aclaro... Sí, pero lo que iba a decir es que, la violencia reactiva... Como su nombre indica, es aquella que se hace como una respuesta, como una defensa. O sea, si a ti te empiezan a increpar, te empiezan a calentar, llega un momento en que no aguantas más y golpeas. Eso es violencia reactiva. En contraposición a eso está la violencia instrumental, que es la que hace con un motivo, con la intención de crear una situación, un estado concreto en el otro. O sea, para amedrentar, para que te tenga miedo. Instrumental, de que la utilizas como instrumento para... Efectivamente, sí. Claro. Sí. Claro. En el momento en que tú le estás dando, en el momento en que la otra persona lo que está haciendo es quedarse callada y tú le metes una leche, eso no es violencia reactiva. Eso es instrumental, porque tú le golpeas con un motivo. Ay, eso lo dice, con el motivo de que el tío me hablase. No lo haces para defenderte. Si te quieres, porque en ese momento el tío no te tiene cogido en el cuello, como ella dice. No, tú, si te quieres largar, te largas. No estás en un caso de violencia reactiva. Pero ella parte de que está en violencia reactiva porque está por debajo. Y entonces hay una estructura que hace que ella se vea totalmente indefensa. Y entonces pues, partiendo de esa base, claro, el caso es que partiendo de esa base, si ella siempre se encuentra por debajo, menos con su novio porque es salvadoreño, entonces están igual. Sí. Pero si ella siempre está por debajo por ser mujer, entonces, claro, siempre, aunque el otro sea un pan de Dios que no le haga absolutamente nada, siempre va a ser para ella violencia reactiva porque lo que está intentando es subir. Claro. Pues aunque el otro no le diga absolutamente nada y fuera la mejor persona del mundo, si ella le pega, va a ser violencia reactiva. De yo estoy reaccionando porque tengo que escalar en el patriarcado. Un puto absurdo. Efectivamente. O sea, si yo entiendo que, pues eso, que si a ti te están agrediendo, pues tú te defiendas, ¿vale? Existe la legítima defensa.
Pero si la otra persona no te está haciendo absolutamente nada y tú le pegas, eso no es ni violencia reactiva, ni legítima defensa, ni niños muertos en vinagre. Eso es niños muertos en vinagre. Bueno, vamos a hablar de niños muertos al final de este programa, así que tampoco va tan mal. ¿Quieres leer un superchat antes de que ponga? Sí, que tenemos aquí varios, no sé si uno o varios atrasados. Aquí hay uno de Rebel, que pobre, que está casi desde las 9:30, antes de las 9:30. Dice, vosotras no contáis, sois víctimas del machirulo este tan guapo de la venda. Así es. Ay, qué majo, Rebel. Tú me lo dices porque la otra vez tuve ahora mismo. ¿El otro día tuviste qué? No, que el otro día estuve en el directo y repetí una cosa para que se enterase, ¿sabes? Entonces me tiene ese afecto. Ese cariño, ¿viste? Siempre cuidamos a los habituales, ¿no? La idea, cuidar a los habituales. A los clientes habituales. Efectivamente. Bueno, vamos a seguir ahondando en esto, en su problema con Lolo y las violencias. De eso hay tres vídeos, hemos visto el primero, ahí va el segundo. Que me han denunciado. Ahí va. La frase por la que la han denunciado, ojito. Que la frase por la que me han denunciado es que no es mía, es que me la dijo Lolo. Me dijo, tía, es que tú a mí no me has maltratado. Yo no soy un hombre maltratado. Tú me has tratado mal, que no es lo mismo. Tratar mal a alguien es puntual. Oye, que está mal. Tratar mal a alguien es un día, un mes, un año. No me trataste mal porque yo soy un hombre. Quiero dejarlo ahí. Si a mí porque... te me digas mal, yo tratándome mal, te mando a tomar por culo, ¿sabes? Espera, claro, que el límite del maltrato está en el año. O sea, si tu pareja, si tú eres una mujer y tu novio, tu marido te maltrata durante un año, pero al día 366, ¡para! Entonces, no te está maltratando. Te ha tratado mal. Te ha hecho un maltrato. Pero no, te ha hecho un maltrato durante un año, pero no te ha maltratado. El de maltrato tiene que durar a partir de los 366 días. Oye, pero es que... Claro, lo pone en la Constitución. O sea... Es que es tremendo. ¿Qué cojones? Porque dice, habla de un maltrato que sea durante un año que según ella no es continuado. ¿Cómo puede un maltrato ocurrir durante un año y no ser continuado? Es que... Claro, que es que además empieza con lo... ¿Tú sabes por qué lo dice? Porque en ese momento ella está pensando en su relación con Lolo y dice, mi relación con Lolo duró un año. La violencia reactiva es puntual. Por lo tanto, un año es puntual, porque esto no se puede romper. Claro. Esta es la base. O sea, si toda la realidad hay que deformarla. O sea, que en serio... Si algo no concuerda con esto, lo que está mal es lo otro, pero esto nunca. Esto nunca se cambia, sí. No, lo gracioso es que, claro, estábamos hablando... Este es el clip que tú decías, luego va a hablar sobre esto. Pues estábamos hablando, claro, un mal día lo tiene cualquiera. O sea, todo el mundo, nadie podría negar que alguna vez en su vida ha tratado mal a alguien, pues, sin querer o queriendo. Pero, claro, empieza como diciendo, bueno, un día, no, estamos de acuerdo, en un día estamos de acuerdo. Y luego empieza un mes, un año, y es como, señora, esto ha escalado un poco rápido. Es que, claro, ¿sabéis cuál es el problema? De un día a un año hay una diferencia. Claro, sí, el problema es que el delito de maltrato habitual, como no pone cuál es el tiempo, ¿sabes? Desde el que habitualmente maltratar a su pareja, o sea, agredir físicamente o psicológicamente a su pareja, claro, como no establece el tiempo, ya dice, bueno, pues yo deduzco que un año es suficiente, poco. ¿Sabes? A ver, como yo no quiero considerar que he maltratado a mi novio y con mi novio he estado un año, entonces yo no le he maltratado. Sí, básicamente. Exacto. Bueno, vamos a seguir porque esto... Ahí tenemos otro superchat igual, ¿eh? Lo leo antes. De Ángel Arellano, muchísimas gracias Ángel, que nos dice, es molesto ver cómo ese mundo de fantasía se pintan como víctimas y en una guerra real solo los hombres son obligados a morir por el país. ¿Qué es esto? Es que es lo que decimos siempre. Y el otro, hoy lo publiqué en la asociación y hice una acotación respecto a que lo de la semana pasada que había pasado con el barco pesquero, donde al día siguiente estaban todo el mundo pidiendo, estaba el PSOE pidiendo más representación de las mujeres en los puestos de poder y los puestos de toma de decisiones. Y claro, al final la igualdad para todo lo bonito, todo lo cómodo, todo lo que te beneficia y para la cosa jodida, ahí ya la igualdad tiene otro color. Sí. Y luego tenemos otro superchat de Rafael Ezequiel. Muchas gracias, Rafael. Los dos superchats seguidos desde México nos llegan. Dice, yo no te he maltratado nunca. Ok, sí, te rompí la nariz, pero no fue con la intención de maltratarte. Madre mía. Ay, que sí. Tal bueno, cual. Vamos a seguir, ¿no? Que lo hemos dejado el vídeo medias. Porque adelante. Yo soy un hombre. Lo hiciste porque soy Lolo. Ah, bueno, espera. No, espera. Porque yo soy... ¡Ah, hostia! En esto se está pasando un huevo, ¿eh? Ya sé lo que vamos a comentar de esto. Sí. Vamos allá. Me trataste mal porque yo soy un hombre. Porque yo soy un hombre. Lo hiciste porque soy Lolo. No porque sea chico.
Porque yo como Lolo pues soy demasiado tranquilo, porque nunca tomé decisiones rápido para ti, te enfadabas que tú tirabas mucho la relación, porque yo tiraba mucho la relación y me cansaba ser la madre de Lolo todo el rato, no era solo novia, madre también cuidando, en aquel... Dice, me has maltratado por eso, o sea, me has tratado mal por eso, perdón, porque yo soy un chico que no quise estar ahí como Antonio. O sea, que sí que se puede entender que ella le pegue, ¿vale?, a Lolo por el hecho de ser Lolo, no por el hecho de ser hombre. No, pero que además... no se puede entender que un hombre haga ese tipo de cosas con una mujer por el hecho de ser su pareja y no, exacto, por el hecho de ser mujer. Exacto. Pero tú, vale, te das cuenta... Bueno, adelante, Valentina, dilo. No, que iba a salir en la misma acotación que Lada, por un lado, de que ella dice, no, es que no lo maltraté por ser hombre. Bueno, probablemente tantas personas víctimas de maltrato no son víctimas de maltrato por el género al que pertenecen. Son víctimas de maltrato por otro montón de variables que tienen lugar en el ámbito del maltrato, pero que tú ni siquiera consideras como Pavela, pero bueno. Y luego, por el otro lado, o sea, está, ella misma está diciendo que lo maltrató. Y luego en otro momento dice que no lo maltrató, que lo trató mal. ¿Cómo cojones? En fin, ¿qué ibas a decir, bueno, tú? Lo que iba a decir es que, si os fijáis, es muy absurdo, porque por un lado dice que no es por ser hombre, sino que es por ser Lolo, porque Lolo es tranquilo, pero luego ella misma reconoce que, ¿cuál es el auténtico motivo? Que Lolo no era como los demás hombres, o sea, porque él no quería ponerse aquí, o sea, lo maltrató porque Lolo no encajó en los roles que se esperan de él como hombre, como se hace con las mujeres cuando se les maltrata, porque no hacen la comida como se espera por el rol que se espera de ellas por ser mujeres, o sea, en la misma frase, que te dice, que lo maltrataba, por ser Lolo, te demuestra que es justamente lo contrario. Sí, sí. ¿Lo veis, no? Sí, bien visto. O sea, siempre lo opuesto, siempre, pero esto y tú imagínate lo distópico que sería que le estén haciendo una entrevista a un tío que está diciendo en vídeo que maltrató a su pareja, diciendo, no, es que mi novia me dijo que yo no la maltraté a ella por ser mujer, que la maltraté a ella por ser... Que la traté mal. Que la maltraté a ella por ser María. Y claro, porque bueno, porque María no se ponía ahí abajo como le tocaba a María, entonces a mí eso me molestaba, entonces pues la maltrataba porque yo tiraba mucho de ella y no sé qué. Y claro, la gente diciendo, claro, tiene todo el sentido. Tío, ¿qué cojones? ¿En qué distopía estamos viviendo? Sí. Bueno, ahora vamos al momento de la pedazo de hostia. Cuando yo le dije, ahora llega el momento de que, porque hasta ahora todo lo que está haciendo es intentar justificarlo. Lo que va a decir después, ¿no? Denunciada, y ahora vamos cuando le metes ese pedazo de hostia. Ojito. Venga, a ver. Yo le pego a Antonio esa hostia en el parque defendiéndome de, tío, háblame. Es la que Vox ha sacado de contexto, la ha puesto fuera del monólogo y se ve a una chica diciendo, hey, cuando vuestro novio nos hable, pegarle 26 hostias que así el tío habla. Esa es la Pamela que se está vendiendo. Cuando yo no estoy diciendo eso. ¿Verdad que tú lo viste anoche que no estoy diciendo eso? Pero al sacarlo de contexto parece que estoy diciendo que si tu pareja no te habla, está bien que le pegue. Pero claro que siendo chica se la va a un chico, porque empieza a decirme, porque si fuera al revés no lo diría, ¿eh? Y es que al revés ya me está pegando hostias, pero no me la está dando en la cara. Lleva 5 horas jodiéndome toda la noche. Puta, mierda, payasa, me ha escupido, me ha dejado de hablar. 5 horas. 5 horas de violencia. En 10 minutos que yo reacciono, violencia reactiva, la mala de la historia soy yo. Perdón, pero a mí esto me pasa con una pareja y mi reacción natural no es pegarle una hostia. Mi reacción natural es decirle que se vaya de mi puta casa y que no me vuelva a contactar en tu puta vida y si se niega a irse a llamar a la puta policía. Sí, algo lógico. Esa sería mi reacción. O sea, alguien me llama puta, payasa, tal, vete de mi casa, vete. No aguanto 5 horas escuchándote diciéndome todo esto. No, yo no paso no llego a las 5 horas de escuchar esa mierda. Es que no llego ni a los 15 minutos, o sea, ¿de qué coño vas? Pero también hay que tener en cuenta que cuando estás hablando de las 5 horas, no era el tío 5 horas encima de ella diciéndole cosas, no, era, eso es la interpretación que tiene ella de una noche en la que al parecer el tío pasó de ella y se puso a hablar con los colegas. Y ella sentía eso, que en algún momento se acercaba a ella y era siempre para ningunearla. Ojito. Pero lo importante de todo esto es que más allá de las palabras que ella diga, sigue justificando la hostia. Sigue diciendo diciendo eso. No, yo es que se lo di porque antes lo hizo el otro. Cuando el contexto de ese fragmento tan famoso que cogió Vox, que... Voy a dar una sorpresa. Ese fragmento que cogió Vox lo cogió de mí.
porque yo ese mismo fragmento fue quien lo subió a Twitter y Twitter. Y pues ya Twitter, sabemos por qué estás ahí en la denuncia. Sí, la cuestión es que en ese fragmento viene indicado. Vamos, yo recuerdo que viene indicado que eso, que él, que, vamos, que ella le dice, sí, porque me has llamado puta, que no sé qué, o sea, sí, llamado viene puta, indicado llamado que el tío te ha dañado con anterioridad, pero es que eso no lo justifica, eso no lo justifica, tú no puedes agredir a una persona físicamente por lo que te haya dicho antes, o sea, eso no es equiparable, ni convierte esa violencia en la reactiva cuando el tío lleva una hora callado. Claro, pero es como, por ejemplo, cuando, a ver, es otro un mundo totalmente distinto, pero es como, por ejemplo, cuando un niño entra, o sea, que le han hecho bullying en el colegio y va al colegio, pide una escopeta y se pone a matar a gente en el colegio, ¿vale? Se puede entender que ha hecho eso por el bullying que sufría, pero eso no justifica que por el bullying que tenga que hacer eso. Claro. Lo suyo sería pedir ayuda, ¿sabes? Claro. Entonces hace que puedas entenderlo, pero no justifica que no lo has hecho bien. Mira, a mí me acuerdo que me escribió una vez una seguidora, me acuerdo que fue después de hablar de Pamela en algún contexto, no me acuerdo en qué, que me decía que si lo publicaba, que no dijera su nombre, que tal, al final nunca lo publiqué, pero bueno, lo cuento ahora sin mencionarla, que ella se reconocía un montón en las cosas que decía Pamela respecto a cómo trataba a ella a sus novios y tal, y que ella se había dado cuenta de que ella sentía todo eso, sentía como que después de una discusión o lo que sea, sentía eso de querer pegarle o de querer algo así, y la tía misma tuvo la capacidad de darse cuenta que el problema estaba ella, que tenía un problema de gestión de la ira, del enojo, de tal, y que lo que decidió es, escúchate esta, empezar terapia y no tener pareja hasta que ella se vea capaz de no reaccionar de esa manera ante los conflictos. La verdad es que una chavala que tendría, no sé, 20 y pico de años, me estuviera diciendo eso, luego de ver el discurso de Pamela, y que una mujer que lleva 18 años repitiendo este discurso, después de haber vivido esto, no sea capaz de reconocerlo, me parece brutal. De una falta de autocrítica extrema, sí. Pero bueno. Que ella no ve que el problema puede tenerlo ella. Claro. Para ella el problema lo tiene la sociedad por esto. ¿Sabes? Sí. Eso no quiere decir que todo el mundo a tu alrededor de repente sea un santo y tú seas la única mala, no. Pero tienes un problema a la hora de reaccionar si tu única forma de solucionar un problema es querer darle 26 hostias a tu pareja. Luego de que haya pasado una hora encima. En fin. Antes de poner el siguiente fragmento, tenemos un superchat por ahí de una querida seguidora. Keisha, querida, que es Patreon y hace poco. Keisha está haciendo, lo cuento así porque pues me siento muy orgullosa, está haciendo para la universidad una tesis en relación a género, leyes de género, maltratos hacia los hombres, etc. Y hace poquito tuvimos una reunión así como para contarle datos, tal, que no sé si también se iba a reunir con experto en algún momento, no sé si ya lo han hecho o no. Sí, estamos en ello, ha habido problemas y por eso no hemos podido llevar a cabo nuestra reunión, pero pronto ocurrirá. Y ahora, públicamente, para comprometerte, Lada, te está diciendo, hola Lada, ¿te gustaría hacer una entrevista sobre el discurso misándrico? Pues nada, sí, que me hable por Twitter, que tengo los DMs abiertos, que me hable por Twitter o por el Instagram y me diga, ¿soy qué satán? Y hablamos. Eso, perfecto. Pues nada, Keisha, ya está, lo has conseguido. Lo de presionarla públicamente ha tenido efecto, ha sido muy eficiente. Bueno, muy inteligente. Que, es muy inteligente de tu parte. Yo así, fue como di comienzo al mar en Taladvisor y comprometiéndolas a las 3 en directo en el canal de Lada, me acuerdo. Es cierto. Muy bien, así es. Y acaba de aparecer un nuevo superchat de Evil Chat. Guapo, precioso de nuestra vida, dice, experto, mira MD de Discord, te dice, no sé qué te habrá mandado, cosa secreta. Ay, madre mía, sospecho lo que es, pero voy a mirarlo como buenamente pueda. Qué misteriosos estamos, ¿eh? Sí. Lada sí, y estamos. Yo, la completa ignorancia. Ya ves. ¿Viste? Y estos dos saben de lo que hablan. Bueno, ah, vale. Tururú. Lada es una imagen solo. Que salimos Lada y yo haciendo el mismo gesto. Ay, por favor. Sí. Luego al final del directo, si quieres, la ponemos para que. Sí. Esperamos. Siempre hacemos. Me robo esa dinámica que hacemos en el Marental de que cuando nos hacen cosas en vivo, luego al final los ponemos un poquito en pantalla. Ah, vale.
Y acaba de entrar otro superchat, por Dios, de Keisha, otra vez, preciosa de la vida, dice, los quiero, perdón por ejercer presión social. Está bien, una tiene que ser determinada. Una tiene que ser determinada en lo que quiere, muy bien. Bueno, quiero, en el siguiente fragmento, lo que quiero que veamos es cómo reaccionan las chicas que están en ese coloquio que están haciendo con Pamela, que son chavalas que están estudiando teatro. Bueno, son chicas que están estudiando teatro. Y es interesante escucharlas para ver la visión tan deformada que tiene de lo que está pasando. Ojito. Qué miedo. Tienen la cara tapada, así que no creo que haya problema. Bueno, con el... Con la visión de comunicación en la asociación falla si estas tías han entendido cualquier otra cosa. Pero bueno, normal. Digamos que el Poder Judicial piense... que, o sea, denuncia a quién denuncia, a la Pamela persona o a la Pamela personaje. O a la Pamela personaje, no, a la Antoñita, por lo que parece ser, ¿no? O sea, en realidad se ha denunciado a una ficción, a un personaje de ficción, no te ha denunciado a ti. ¿Cómo denuncias, o sea, a la Bernarda? Es claro, es denuncias a la Bernarda Alba por encerrar a sus hijas, ¿no? Claro. ¿O qué hace? No, señor. No, señorita, no va de eso el asunto. Para empezar, es un monólogo que ha diseñado y escrito ella, y que ella misma ha decidido y ha considerado que era apto. Ella y su pareja. Y ella y su pareja han decidido que era apto para hacer contenido educativo. No estamos hablando de una obra de teatro, de acá, de una obra de García Lorca, y que yo voy a denunciar a Bernarda Alba por maltrato a sus hijas. No. Pedagogía teatral es la palabra que ella utiliza. Pues eso, si es pedagogía teatral, no es teatro, hija mía, lo siento. El contenido que tú hagas, yo ahora digo, ojo, voy a interpretar un personaje, ¡hijos de la gran puta! No, si os enfadáis, es culpa vuestra, yo estaba interpretando un personaje. Bueno, en fin, bueno, pues nada. Esto la verdad es que parece que ya lo hemos comentado antes, ¿no? Cuando hemos hablado de que el problema no está en lo que dice, sino en cómo lo dice, en el hecho de, venga, viva la democracia, qué guay es esto de darle bofetadas y no sé qué. Y repito, el contexto, que lo haga en un aula, como si ella fuera, como si estuviera, como si eso fuera una actividad docente y no mera ficción, no mero entretenimiento. Es que el matiz es más que importante. Es importante. Sí. Bueno, ya estamos acabando. Estamos yendo bastante a un ritmo bastante bueno. Y ahora llega el vídeo en el que hablas de Valentina. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dirá de Valentina? ¿Queréis escucharla? Ese es el spoiler que ya hizo alguien en el superchat. Veámoslo. No me meto con ella porque es mujer. Y ahí va. Es. Quien ha denunciado ha sido la Asociación de Hombres Maltratados, una de las 8 que hay en España, y el representante es una mujer, no un hombre. Y ya, para rematar, una mujer argentina. Quiero para rematar. Para rematar, en el sentido que saben que yo con ella no me voy a enfrentar, porque me conocen, saben que yo, que es mujer, que es sudaca, no me voy a poner a decirle tú, ¿sabes mi punto débil? Como decía, esta no se va a enfrentar con ella. El día que fuma... Es como que a mí me han contratado específicamente para denunciarla a ella. ¡Qué fuerte! Es como que la asociación estaba ahí planificando denunciar a Pamela y dijeron, tenemos que buscar a una portavoz que no solo sea mujer, sino que para rematar sea latina, porque conocemos el punto débil de Pamela, como si fuera, no sé, ahí. ¿Sabes a qué me hace acordar? Al de Doofenshmirtz, al de Phineas y Ferb, ahí en la torre, planificando el mal. Tío. No, pero es que el caso, tío, es que... soy la única que ve cuando es como, no me voy a meter contigo porque yo estoy por encima de ti, en plan, en esta atalaya. Claro. Porque si soy mujer, tú eres mujer, estamos igual, pero como tú eres argentina, estás por debajo. Efectivamente. Entonces, ¿no ves que esto tiene un punto de racismo importante? Muy brutal. Es como, no me puedo meter contigo porque, joder, pobrecita, bastante tienes con que eres argentina, hija mía. Bastante tengo. Bastante tengo con venir de los monos. De hecho, yo te he dicho, estas son las tablas de la ley. Entonces, como Valentina está aquí abajo, ella dice, ella cuando dice mierda, no puedo decirle nada porque si lo hago, soy yo la maltratadora. No puedo. Claro, exacto, ya no la estaría tratando mal porque está por debajo de mí, sería un maltrato. Dios, se colapsa el cerebro. Qué lío vivir como Pamela. Yo me imagino, Pamela se choca con alguien en el supermercado, alguien se quiere pelear con ella, en plan, ¿me has empujado o no sé qué? Y ella le dice, perdona.
antes de proseguir con esto, ¿me puedes indicar, por favor, tu procedencia de origen? Si has nacido en España o en otro país. Sexual. ¿En qué país has nacido? Claro, porque si al final si me dices que eres alemana, a lo mejor yo me siento por debajo tuyo, pero si eres, no sé, de cualquier otro país, ya no tanto. Otra cosa, ¿tienes algún otro tipo de rasgo de opresión de lo que yo no sea consciente? ¿Eres trans y no me estoy dando cuenta? ¿Ella hace este cuestionamiento con todo el mundo antes de tener cualquier tipo de debate? ¿Cómo se maneja? ¡Qué incómodo! Es que no puedes vivir. O sea, no puedes vivir normal, tío. Me acuerdo que cuando yo conocí UTBH, cuando apareció la figura de UTBH, había hecho un vídeo, que creo que fue el primero que vi suyo, en el que hace como un pequeño clip de parodia en el que hace como un póker de opresiones. Y yo me acuerdo que en ese momento lo del póker de opresiones era una parodia exagerada de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero ahora es un mero relato de la realidad. O sea, ya no es una parodia exagerada, ya es una descripción. Claro, es que tú, por ejemplo, tienes trío. Porque tú eres bisexual, por lo tanto... Yo soy bisexual, argentina y mujer. Y mujer, sí. Y ya si, claro. nos ponemos pesados, tendríamos que pesarnos a Pamela y a mí para ver quién es más gorda. Y a ver si también hay un punto de opresión para que se pueda ganar. Para ver quién es menos normativa, ¿no? Claro, exacto. Uh-huh. Ahí está. Pero bueno, ¿Pamela lleva gafas? No me he fijado. Sí lleva gafas, ¿no? Sí. Ah, bueno, ahí estamos comparadas. ¿No? Bueno. ¿Cuántas dioptrías tiene? Porque ajá. Si yo tengo más astigmatismo y miopía que ella, también le gano. Claro, claro. O sea, qué complicado. Qué complicado todo. Sí. Bueno, ya para terminar, una curiosidad, que se lo he dejado por eso, es una curiosidad, y es que Antonio quiere salir a la luz. ¡Oh! Ojito, ahí va. Nada en 18 años. Ojalá. Ahí va, espero. Empiezo. Y Antonio nunca me ha dicho nada en 18 años. Antonio jamás se ha pronunciado al respecto de este monólogo, nunca. En el pueblo habla, y yo en el pueblo no voy mucho, pero tengo amigos todavía en el pueblo que me transmiten lo que hay. Y el Antonio lleva un añito y medio diciendo que un día me voy a cagar, porque ha cogido fuerza ahora, porque ha visto todo, claro, esto mediático, y ha dicho, ahora es mi momento de decir públicamente que ese monólogo es mentira, que era todo igual, pero al revés, que era yo el maltratado. Y digo, pues mira qué bien. Y su tía escribiéndome también, cuando nunca me había escrito nadie de su familia. Como está hecho que sea muy mediático, la gente se envalentona. Y ahora, es que encima me flipa, porque tenemos un clip de hace un par de días donde ella dice que, claro, que en realidad era bidireccional y que los dos se pegaban el uno al otro, y ahora me está diciendo que se envalentona a salir a hablar. Pero escúchame, tiene tanto derecho como tú a salir a hablar, supuestamente, ¿no? Si os habéis pegado mutuamente. No, ¿por qué no puedes salir a hablar y decir lo mismo que has dicho tú? Si tú dices que os habéis pegado mutuamente, ¿por qué no podría ahora Antonio hacerse un canal de YouTube y decir, hola, soy el famoso Antonio? Ella también me pegaba, era mutuo. Pero bueno. Uh-huh. En fin. Que él también haciendo él. Claro. En fin. Antonio, un monólogo, por favor, te lo exigimos. Mientras, por favor, lo único que te pido, no lo hagas en colegios, pero hazte un monólogo, tío. O si un vídeo en un canal de YouTube, Antonio. Que se haga un canal de YouTube, Antonio, de verdad. Sí. Y que nos cuente su versión. López 18 está por acá también y nos ha dejado un súper, súper chat que dice, ¿te ha llamado Sudaka o he oído mal? Joder, la Sorora. Me ha llamado Sudaka, sí. Pero es que ella dice como Sudaka. Entre comillas. O sea, claro, es que van a decir que por ser Sudaka, comillas, no me puedo meter con ella. En su mente, Sudaka, para ella es como, lo tiene naturalizado, para ella no es un insulto, pero al mismo tiempo también dice que no se puede meter conmigo por eso. O sea que... Esto es como que te puedan decir negro, este negro, pero con este, como este como es negro, yo no le puedo contestar. Es raro, ¿eh? Es raro. Como por un lado está... Una pregunta. ¿Eso sí. No fue lo mismo que dijo hace unos años uno del PP para presentarse a las elecciones europeas? Y el que dijo algo así que... Porque perdió un debate y dijo, no, es que un hombre si debate con una mujer y demuestra... O sea, y demuestra su prioridad intelectual, pues se vería machista. Y se lo echaron y se echó en cara todo el PSOE, se le echó encima diciendo que era un machista por decir eso. Porque de esas declaraciones de lo que acabo de decir, ellos sacaron que estaba diciendo que los hombres son superiores intelectualmente a las mujeres. Y empezaron y si a... Y lo demostraba, era un machista. Sí. Claro, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo. Pero vamos, o sea, su carrera política se fue al peo. Ay, Dios mío. ¿Qué mundo vivimos, eh?
Sí, sí, desde esto hace bastante tiempo. Esto hace unos 8 o 9 años ya. Bueno, yo no lo había visto eso. Sí, sí, a lo mejor si te lo pongo te suena, no sé, pero a mí es que me acabo de dar cuenta de que es el mismo caso, solo que referido a eso, a hombre y a mujer. O sea, que lo del feminismo este hace tiempo ya que lo llevamos arrastrando. Bueno, pues ya hemos visto todos los vídeos. Bueno, rápido, ¿eh? Normalmente tardamos más en verlo y esta vez hemos ido pa. Sí, todos sí, bien comentados, sí. todo muy, muy, muy chuli. Eran cortitos. Bueno, nada, y ahora sí que tocaría pasar al siguiente tema, ¿no? Efectivamente, el siguiente tema, acuérdate, es lo de... Las Cortes Valencianas. Las Cortes Valencianas. ¿Tienes el vídeo, por cierto, de lo que pasó? Porque yo sí lo tengo. A ver, que no, no lo tengo. Pues mira, yo lo tengo aquí justamente, pues vale. Sí, cuando quieras, bueno... Cuenta el tema y cuando tú quieras, claro, yo lo pongo. Sería, al final lo ponemos. Ah, vale, ya lo he visto. Vale. Uh-huh. Esto te compete, Lada, sucede en tus tierras. Nada, ¿qué pasa? Pues que resulta que hace cosa de unos días, una semana o así, sucedió una situación bastante, bastante horrible, en la cual un chaval de 15 años mató a su madre, a su padre y a su hermano porque no lo dejaban jugar a la Play o con el ordenador o algo así. No lo dejaban jugar al Fortnite. Sí, y le quitaron el wifi. Le quitaron el wifi para que no jugara el Fortnite y se cargó a toda su familia. Cosas. Sí, tengo vídeo de eso en el canal. Bueno, en el canal de Los Misterios de Lada. Ahí tengo. De paso, promo al canal nuevo de Lada, de Los Misterios de Lada, donde ella tiene un vídeo al respecto. Y luego sucedió otra cosa donde una mujer mató a su marido envenenándolo. Fueron dos sucesos que pasaron bastante seguidos allá en Valencia. ¿Qué pasó? Pues, dado que cada vez que le hacen algo a una mujer, o se dice que le hacen algo a una mujer, porque también hace poco vimos el caso de que se había hecho un minuto de silencio por algo que luego resultó ser una denuncia falsa, pero bueno, siempre que se dice que le han hecho a alguna mujer, se hace un minuto de silencio. ¿Qué pasa? Vox dijo, oye, ¿qué os parece? Y hubo un pleno ahí en las Cortes, y Vox, antes de empezar, dijo, ¿qué os parece si hacemos un minutico de silencio por el tema del chaval, de la familia del chaval este, que murieron todos a manos de su hijo y hermano, y sobre el hombre este que murió a causa de que su esposa lo envenenó? Y la gente dijo, no, no vamos a hacer eso, porque no es violencia de género. Ojo, ¿eh? De acuerdo. Porque están diciendo, además, claro, que cuando les preguntaron la justificación del presidente del Parlamento, fue que no se trataba de violencia de género. Y claro, porque, en este momento... Sí que hay un protocolo. Claro, aquí esto lo iba a leer lo del protocolo. Que esto es lo curioso, porque te dicen, ahí es donde se demuestra a las claras que las víctimas les importan una mierda, que no hacen los minutos de silencio porque realmente están consternados, porque una persona murió injustamente a manos de otra. No, eso nos la suda. Lo hacemos porque es un puto protocolo. Acá dice, ante la petición de Vega, ha respondido que no se podía llevar a cabo porque este tipo de violencia, al no ser contra una mujer, no está incluida en el protocolo de la Cámara y necesitaba el consenso de todos los grupos parlamentarios. Y que si es de violencia de género, automáticamente se podría hacer silencio. Se hace, si no es se por debe violencia hacer. De género. Claro, si no es por violencia de género, tú necesitas que todos los grupos parlamentarios estén a favor de hacer ese silencio. Porque, claro, en la violencia de género es lo único, o lo que se llama violencia de género, no vamos a poner otra vez con eso. La violencia de género es lo único que merece un minuto de silencio, ni siquiera por respeto real, por una mera cuestión de bienquedismo. Sí. Lo que sería. Y claro, bueno, al final, Vox sí que hizo un minuto de silencio en la puerta principal de las Cortes Valencianas, pero no se sumó ni un solo puto diputado del resto de grupos parlamentarios. Así de maravilloso. Así de maravilloso. Así que, si quieres poner el vídeo, experto. Sí, aunque bueno, antes quiero... Vamos a dejar un poquito más esta imagen, la imagen de la vergüenza, no por los que están, sino por los que no están. Por los que no están. O sea, porque por motivos políticos se separen víctimas de primera y de segunda y eso no tenga ninguna repercusión, es señal de la mierda de país en el que nos estamos convirtiendo. Y que no, para empezar, para mí lo de que no tenga repercusión es el segundo punto de la vergüenza. Pero el primer punto de la vergüenza es que tenga la cara de decir que no, porque no es protocolo, porque la víctima no es una mujer. ¿Cómo dices eso y en ningún momento te tiembla el pulso? O sea, ¿cómo...?
Yo flipo. Y claro, luego el siguiente nivel es que nadie diga nada. ¡Joder! Sí, pero que podían haber dicho, pues, mira, ya que no es el protocolo y no vamos a hacer el minuto de silencio aquí, como han hecho los de Vox, que lo han hecho luego cuando ha acabado la sesión, lo habrán hecho fuera, pues hacerlo pues como algo simbólico, ya que no se puede porque no hay protocolo que diga esto, pues lo hacemos fuera. ¿Sabes? Sí. Eso creo que está, lo que está diciendo es lo que vosotros decís. Sí, que es que nos importa una puta mierda. Han muerto, porque si no lo hubierais hecho fuera junto con los de Vox. Partiendo de que la vida de los hombres se considera desechable, partiendo de eso, en este caso sigue habiendo dos mujeres muertas, la madre del chico y la hermana, porque creo que era una hermana. No era un chico. No, era un chico, sí. Ah, vale, bueno, pero al menos una mujer muerta. Tiene 10 años. Sí, sí. Al menos una pero mujer al menos muerta una mujer había. Muerta hay. Pero esa mujer muerta por un familiar no importa, porque no se encuadra dentro de lo que es la violencia de género. O sea, lo que le importa es la utilización política que se puede hacer. Como en este caso, sí, o sea, no sí, puede en lugar de coger el hermano, porque fue el hermano el que castigaron sin la play, entonces cogió la escopeta del padre, mata a la madre al hermano y luego mata al padre, ¿vale? Si en lugar de ser el chiquillo de 15 años el que coge y mata a los otros tres de la familia, es el padre el que coge y mata a sus dos hijos y a su mujer, sí. Ahí sí que habría silencio. Ahí pero sería como violencia vicaria. De exacto. Hecho. Y sí. Violencia vicaria y violencia de género. Pero como es uno de los hijos el que lo hace, ahí ya no hay silencio. Ahí ya no es nada. Bueno, ahora sí vamos a poner el vídeo, vamos a ver cómo fue la cosa. A ver. Orden, desde el Grupo Parlamentario Vox queremos solicitar que se realice un minuto de silencio antes de empezar la sesión plenaria por los crímenes sucedidos de las víctimas del parricida de Elche y el hombre asesinado a manos de su pareja en Paterna, porque consideramos que son dos crímenes que han consternado a toda la sociedad y que merecen un minuto de silencio como cualquier víctima. Muchas gracias, señoría. Señoría, n'hi ha moltes qüestions que mereixen el nostre respecte i silenci, però com ahir li vam contestar la mesa en el nostre conjunt davant de l'escrit que va presentar, nosaltres tenim, quan hi ha un motiu que està prèviament estipulat en els nostres protocols, ho fem automàticament i si no són els grups parlamentaris és que mos ho han de sol·licitar. En aquest sentit, jo no vaig a procedir a la seva pretensió, tal com li va contestar la mesa en un escrit en el document que vostè mos va traslladar. Moltes gràcies, senyoria. Senyoria, perquè això està contemplat en els nostres protocols. Senyoria, fijaros que l'ha silenciat el micròfon. Escucha, ¿entendéis lo que dice el chico? Porque como está valenciano... Sí, más o menos. Perquè està contemplat en... Moltes gràcies, senyoria. Le apagaron el puto micro. Nada, sí. Tú lo vas a por favor, porque lo son he pensado de foto. Vale, digo, que lo he pensado después. Digo, vale, yo lo estoy entendiendo todo, pero no sé si aquí la gente se estará coscando de lo que está diciendo. Dice Valdez, ¿por qué no habla bien? Es que esto es de traductora, Lada, por favor, porque eso no me he enterado un pico. A ver, lo que... Bueno, la chica sí que lo ha dicho en castellano. Sí. Es que claro, como lo hago automático, a ver, el de las cortes es que es de Compromís. Por eso habla también en valenciano y tal, se puede hablar de los dos. Entonces lo que él le dice es que ella se ve que presentó un escrito, ella, el día anterior, pidiendo esto, ya solicitando que en el pleno se hiciera el minuto de silencio. Y le contestaron que no, porque para eso necesitaría el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Que si es por violencia de género, que se hace de forma automática y no se necesita el apoyo de absolutamente nadie. O sea, automáticamente ya las cortes hacen el silencio. Pero como en ninguno de los dos casos es violencia de género, porque uno es la mujer que ha matado al marido envenenándolo y el otro es el niño que ha matado a sus padres y a su hermano, como no es violencia de género, necesitaría el apoyo del grupo parlamentario porque no, el protocolo no prevé eso. Eso es básicamente lo que está diciendo. Qué hijos de puta. Sí, bueno, tal cual lo como se extrajo de la noticia, sí. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüencita. Qué vergüencita que a nadie le llame esto la atención, porque es verdad que hay una cosa que yo tengo que reconocerle a Argentina, y es que en Argentina son mucho más quilomberos, o sea, son más de levantar la voz con este tipo de cosas. Aunque sea un solo grupo, este grupo lo revienta. Pero bueno, aquí no tienen tanto esa cultura, por lo que he visto. No tienen tanto la cultura de la manifestación como en Argentina. Bueno, es curioso. La última manifestación multitudinaria fue para apoyar a un político. Que ahí me flipa. O sea, sin ver que esté mal que se apoye a un político, pero digo, joder, sí. Hay mil cosas más importantes. ¿Por qué no sale la gente para esas cosas?
Sí, en Argentina también es verdad que son muy comunes las manifestaciones multitudinarias en favor de políticos, pero también son muy comunes las manifestaciones multitudinarias por otro sinfín de causas, algunas de ellas incluso sin sentido. Pero sí, acá debería instalarse un poquito más la cultura de la manifestación con las cosas que correspondan. Sí. Bueno, y ya toca el último tema. El último tema del día. Sí. Hoy vamos, este programa va a terminar perfecto, ¿eh? Va a terminar de lujo que te crujo. Nos venimos arriba con los temas porque dijimos, este tema hay un montón de cosas y el experto me dice, mira, siéndote sincero, yo no creo que entren más de estos cuatro. Y dicho y hecho, no vamos a llegar a más. Sí, y de hecho me alegra que lleguen cuatro, o sea, porque sí, además van a llegar bien. Y este tema que te quema, y hace referencia a que en Colombia se despenaliza el aborto hasta las 24 semanas. 24 semanas, para el que no esté muy espabilado, se ve mal las multiplicaciones o las divisiones, supone 5 semanas y una, bueno, perdón, 5 meses y unas 3 semanas más. O sea, entraría dentro de lo que es el sexto mes de embarazo. A ver, una cosa, yo me acabo de pispar acá en directo en este momento, que a lo mejor, no sé, te lo consulto a ti, Lada, si a lo mejor tratamos este tema con un poco de delicadeza, porque Lada acaba de ser madre hace poco. Y a lo mejor es un poco chocante. Ok, vale, ok. Yo, por las dudas. Vale. No sé, o sea, si no hubiera abortado. A lo mejor, no, pero digo, a lo mejor si vas a enseñar imágenes, como dijiste que vas a enseñar imágenes de cómo luce un bebito en esa etapa y tal. No. Más o menos yo lo sé. Yo lo sigo admitiendo con frutas. Bueno, te pasaba a ti. Mira, ahora son como una manzana. Ahora no sé qué. Sí, es verdad, me acuerdo. Uh-huh. Qué fuerte. Bueno. A ver, el motivo de esto, ¿por qué se despenaliza? Pues aquí lo pone. Bueno, la información, por cierto, es bastante contradictoria porque tiene parte de dos fuentes distintas, pero yo la voy a leer las dos. Dice, en torno a 100.000 abortos terminaban haciéndose en condiciones inseguras. Momentito, lo pongo esto un poquito más grande, más bonito. Aquí está. Se estima que en torno a 400.000 mujeres, acabamos de leer que son 100.000, pero la misma noticia, ahora de repente son 400.000, decidieron interrumpir el embarazo. ¿Qué? Que sube un poquito, porque ahí claro, hay una confusión. 400.000 lo que sube, sube para arriba, ahí. Claro, o sea, porque dice 400.000, claro. Una, si, de 400.000, 100.000 terminaban siendo en condiciones inseguras, eso entendí. Sí, vale, vamos a seguir. Yo lo veo así también. Sí. Vale. 400.000 mujeres al año deciden interrumpir el embarazo en el país latinoamericano. Lo hacían de forma clandestina, ya que antes de que se tomara esta decisión, en Colombia solo se podía abortar en ocasiones muy concretas. O sea, los 400.000 lo hacían de forma clandestina. Condiciones inseguras y clandestinas, yo creo que se refiere a lo mismo. No, ¿me puedo equivocar? Te lo explico. Esto adelante. Te lo digo que pasaba en Argentina, cuando el aborto todavía era ilegal en Argentina, que hay dos condiciones de aborto ilegal, porque aborto ilegal clandestino es todo aborto que se dé cuando el aborto es ilegal en ese país. Lo que pasa es que en Argentina había una separación muy fuerte entre las mujeres que tenían recursos que se realizaban abortos en hospitales privados, súper famosos, súper reputados, súper conocidos y súper seguros, y se los hacían pasar por una apendicitis, por ejemplo. Y luego hay centros clandestinos de abortos, que eran donde recurrían las mujeres sin recursos, donde ahí tenían lugares los abortos más inseguros y donde acababan la mayor parte de muertes en abortos clandestinos. A eso se refiere la diferencia entre clandestino e inseguro. Porque los hay clandestinos que te los hacen pasar por otras cosas en los propios hospitales privados. La cuestión es que entonces hay por cada uno que se hace, por cada tres que se hacen en ese tipo de centros y tal, hay uno que se hace fuera. En fin, más seguras, claro. Sí. En Colombia solo se podía abortar en ocasiones muy concretas, en caso de violación, cuando estaba en riesgo la vida de la madre o si el feto presentaba alguna malformación. Presidente de Colombia, el conservador Iván Duque, cuestionó este martes la decisión del Constitucional al considerar que el aborto se convierte en una práctica casi anticonceptiva, recurrente y regular. La verdad es que si hay 400.000 abortos al año, ya es bastante habitual en Colombia. Pero ¿en Colombia cuántas personas puede haber? O sea, menos que población España, femenina, población mujeres, ¿en Colombia? A ver. Creo que... En el año 2020 se contabilizaron 25 millones de mujeres.
sea, más o menos como en España, entonces. Sí. ¿Y en España cuántos abortos hay? Porque es que el número de 400.000 me parece ya muy, muy alto. Creo que en España rondaban los 100. Me puedo equivocar, ¿eh? Pero me sonaba que eran unos 100.000. Estamos hablando de 400.000 al año. A lo largo de 2019 se practicaron 99.149 abortos, bueno, 100.000. Sí, o sea, para allá, se hacen cuatro veces más abortos allí, con lo cual ya suena que se está haciendo de forma recurrente y regular. No sé, en fin, igual es verdad que 400.000 de 25 millones sigue siendo una proporción pequeña, pero es más que en España, es cuatro veces más que en España, eso es verdad. Sí. Y la proporción de mujeres es más o menos la misma, ¿eh? O sea, a lo mejor hay un poco más de mujeres, pero vamos, tampoco. Bueno, en fin. Como indica Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, unos 100.000 abortos terminaban haciéndose en condiciones inseguras y más del 53% de las complicaciones se producían en las mujeres que... se me ha cortado la frase ahí. si no me acuerdo mal, se refería a mujeres con condiciones, vamos, que de clase social obrera, por así llamarlo. Yo entiendo perfectamente todo esto a lo que se refiere, porque sobre todo en Latinoamérica, yo sé que es difícil de concebir. O sea, yo lo concibo porque lo he visto con mis propios ojos, porque además he hecho voluntariados en villas de Argentina, que son como barrios chabolas. No te rías, experto, mientras hablo de esto. No, es porque me están diciendo cosillas en los comentarios y me hace gracia. No es por lo que estás diciendo. Bueno, pero préstame atención, que si no me... Presta atención, estás hablando de las chabolas. En Argentina yo lo he visto, o sea, lo concibo porque lo he visto. He ido a hacer voluntariado en barrios que son de chabolas, donde la educación es muy, 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 muy mínima. Y yo creo que acá en España es difícil concebir hasta qué punto se puede llegar si no lo ves con tus propios ojos. En Argentina hay gente desescolarizada que vive en chabolas, donde no hay ni cloacas, donde piensan, por ejemplo, que las pastillas anticonceptivas funcionan tomándose una el día que uno tiene relaciones sexuales, o que se toma una al chico, una al chica, uno al chico, sí, uno a la chica, o cosas por el estilo. No hay una educación sexual realmente seria. Son muchísimas las mujeres que se encuentran y hombres que se encuentran en situación de desalfabetización, que no tienen la educación mínima, y que muchos de esos son, ahí es donde se dan la mayor parte de abortos clandestinos en condiciones inseguras. Entonces, ahí yo entiendo que todo este relacionamiento que están haciendo en este artículo calza perfectamente dentro de la realidad de las mujeres y los hombres pobres latinoamericanos. Otra cosa, que es lo que creo que vamos a discutir acá, que es donde yo tengo más diferencias, es hasta qué punto han permitido el aborto legal. Uh-huh. Pero todas estas son razones que me parecen perfectamente válidas y que entiendo perfectamente por qué hay esa cantidad de abortos. No es que se utilice como método anticonceptivo, es que los accidentes suceden más a menudo porque la educación es absolutamente mínima en ciertas partes de Latinoamérica. Sí, sí, sí. Bueno, voy a seguir. Le iba a leer la segunda parte de la noticia, que hace referencia a la demanda. ¿Por qué se ha aprobado esto? Y explica que está relacionada con una demanda realizada en 2020 por el movimiento Causa Justa al Tribunal Superior para que revisara esta ley. Y argumentaba que las restricciones al aborto existentes en aquel momento discriminaban a las mujeres de áreas rurales y de bajos ingresos, para las que, además de las complicaciones mencionadas, era más enrevesado tener abortos legales. Que eso también hacía referencia a eso, sí. Que aparte, eso, como tenía que justificar que tuvieran que hubieran sido violadas o que tuviesen tenido problemas y tal, uh-huh. Pues le costaba un montón. Sí. Al tener menos recursos y, por tanto, menos acceso a médicos, abogados o psicólogos, para estas mujeres era muy difícil demostrar que la interrupción del embarazo era necesaria y ponía en riesgo su salud. La maternidad será deseada o no será, se leía en una pancarta verde, alzada con fuerza cuando el Parlamento de Ecuador no despenalizó el aborto en los casos de violaciones en el año 2019. Se lo debemos a las niñas que nunca volvieron, reza otra hace pocos días. Se ha aprobado en el país la legalización del aborto en casos de violación hasta las 12 semanas, para la mayoría y hasta los 18. Aquí ya no estamos hablando de Colombia, sino de Ecuador. Hasta las 12 semanas para la mayoría y hasta las 18 cuando se trate de niñas, mujeres indígenas o mujeres de áreas rurales. Bueno, en Ecuador han decidido hacerlo así, o sea que si son indígenas o mujeres de áreas rurales, pues le dan más semanas para abortar. También lo veo que tiene sentido eso. Perdóname, pero solo un caso de violación. Sí, exactamente. O sea, estamos hablando solamente en casos de violación. Entiendo que, bueno, que en esas regiones es más complicado lo de la gestionar los casos de violación. Pero bueno, la noticia básicamente es esta.
Y el revuelo que ha generado viene dada por el hecho de que en el sexto mes de embarazo no hablamos de un conjunto de células ahí a medio formar. Hablamos de una criatura que ya está en un desarrollo bastante elevado. Que puede sobrevivir aquí fuera del vientre directamente. Sí. No he traído imágenes de... Los hijos de Irene Montero tengo entendido que nacieron en la semana 26. Sí, sí. Dos semanas después de esto. Uh-huh. Sí, efectivamente. Total. Claro, son niños que aún necesitan incubadoras, aún necesitan ser criados en el hospital durante un tiempo, pero que son funcionales, son niños que tienen bastantes posibilidades de salir adelante. Sí. Y vamos a hablar un poquito de eso, el desarrollo. No voy a poner imágenes como estabas pensando, Valentina, pero solamente vale, un dibujito. Mejor. Vale, un dibujito vale. Un dibujito. Además yo soy muy sensible, tú lo sabes. Y... Sí. No, voy a llenar esto de imágenes de aborto, ¿sabes? Vale. Voy a poner ese famoso vídeo del niño que lo abortan y que se dice. Sí, sí, me encanta. Me encanta ese vídeo. Me encanta ese vídeo, dice. Sí, es que es muy gracioso. O sea, es de mis vídeos favoritos de internet. Que le meten ahí y se ve cómo intenta salvarse. El niño saca una daga ahí, ¿sabes? casi. Es muy bestia. Dice, bueno, aquí lo tenemos, desarrollo del feto en el sexto mes de embarazo, semana del 23 al 26. Recordemos que es legal hasta la 24. La 24. Dice, en el sexto mes de embarazo el feto pesa más de medio kilo y mide en torno a 32 centímetros. Entre las semanas 25 y 26, sus papilas gustativas terminan de formarse y el feto ya distingue unos sabores de otros. El oído, bueno, aunque en ese momento tampoco es que vaya a probar muchas cosas. El oído del feto se perfecciona y a través del vientre de la madre puede distinguir unos ruidos de otros. O sea, hay que tener en cuenta esto, no solamente que oiga, sino que distingue cuando está hablando un hombre, cuando habla una mujer, entonces, o sea, cuando el tipo de música que escucha, ya puede distinguir. Tú date cuenta que ellos cuando nacen, te lo digo porque los míos tienen un mesecico y poco, cuando nacen no ven prácticamente, sí. O sea, ven solamente... Como los perritos que no abren los ojos. Sí, sí. Pues sí. Ven solo unos 20 centímetros, lo justo para diferenciar la cara de la madre. Y la voz sí que la reconocen. Porque ellos, por ejemplo, reconocían mi voz y la de Kiko. Porque claro, en la barriga ellos escuchan lo de fuera. Y aquí es cuando ya empiezan a escuchar. Sí. Bueno, el intestino continúa llenándose de meconio. ¡Ay, mira cómo viene de ahí! Sí. Las células cerebrales que utiliza para el pensamiento consciente comienzan a madurar. Se cree que ya son capaces de aprender y recordar. En el sexto mes de embarazo, el bebé... esto ya es repetido de arriba, ¿no? Falta poco para que pueda servir por sí solo. En este momento, si el bebé naciese, necesitaría la ayuda médica. Pues eso, como los bebés de nuestra parejita favorita. Sí, de los marqueses de Parga la Paga, sí. Justamente. ¿Qué tema tenso, chicos? Sí, tema tenso. No sé cómo lo veis vosotras, si estáis a favor o en contra. ¡Aborto para todas! ¡Aborto yo para estoy aborto, yo estoy a favor del aborto, o sea, lo sabe todo el mundo. Creo que todo, o sea, toda la gente que no lo sabía y se enteró, ya los que se tenían que desuscribir de mi canal ya se desuscribieron hace como 3 años, cuando hablé de ello por primera vez. Así que todos los que me siguen hasta ahora, yo creo que saben que estoy a favor del aborto, que les parece bien o que por lo menos lo respetan. Lo que yo no estoy a favor es del aborto hasta este plazo. O sea, yo estoy a favor de un aborto hasta la semana 12, 14, pero no en la semana 24. ¿De qué cojones me estás contando? No, en ese caso no. Sí que es verdad que yo cuando surgió este tema, sí que quería esperar a que surgiera gente que supiera un poco más del tema que yo antes de ponerme a opinar, porque es verdad que no te sabía decir yo en ese momento las diferencias exactas. Si yo tenía que explicarte por qué a las 12, 14 semanas sí y a las 24 no, no te sabía decir los motivos exactos, pero sí sé que el nivel de desarrollo es el puto doble. Y ahora, bueno, sí que han pasado los días, gente que sabe del tema ha empezado a hablar y pues ya me he puesto más al tanto. Lo que me parece, yo siempre estoy a favor del aborto, estoy a favor del aborto legal en todos los causales, pero no estoy a favor del aborto hasta este punto del embarazo. ¿Y tú, Lada, cómo lo ves? Mójate. Que se pone, en España, por ejemplo, tengo entendido que se pone el límite en el que está... Porque es hasta ese momento es cuando no se ha creado todavía el sistema nervioso. Entonces se supone
que cuando tú abortas, el bebé no siente el dolor porque no tiene el sistema nervioso formado. Entonces, claro, abusado, claro. Yo creo que en, no sé, son 14 semanas, creo que está aquí en España, no me acuerdo. Sí, son 14 semanas. 14, ¿no? Sí, bueno, también, se puede abortar, también se puede abortar más tarde, pero ya en casos especiales. Sí, es, me encanta, perdón, me encanta la gente que está en el chat ahora diciendo, sí, yo no lo comparto, pero lo respeto, no estoy a favor, pero sigo suscrito, vale, la gente me avisándome, viste, que es No, pero sí, el caso es ese que en 14, con 14 semanas, yo creo que has tenido, que son 3 meses y medio, tienes tiempo de sobra para ya saber si quieres continuar con el embarazo o no. No necesitas 24, no necesitas 6 meses para pensártelo. Aquí hay una persona que, porque lo quisiera aclarar, porque en el chat está diciendo, lo pongo el comentario que dice, a ver, por favor, la norma dice si el bebé proviene de una violación, si tiene defectos congénitos graves y si este no sobrevive fuera del vientre. No, esto era antes. No. Ahora se ha aprobado el aborto legal en todos los causales hasta esta fecha. A lo mejor, a lo mejor la confusión le viene porque en la misma noticia hablan del caso de Ecuador y creo que ahí sí habla de casos de violación. Sí, Ecuador era solo si en esos casos. Uh-huh. Exacto, así que debe haber... Pero tampoco claro, eran las mismas semanas, cosa después eran de la 12 otra, para todo el mundo y 18 si eran niñas, indígenas o mujeres rurales. Sí. Tenemos un super chat de este usuario que me encanta, su usuario, valga la redundancia, que dice, hacedor de preguntas, dice, ¿vuestra opinión sobre el aborto de papel? Yo le tengo un vídeo dedicado específicamente a ese tema, es el aborto de papel o aborto masculino. Estoy brutal y completamente a favor, que ojo, que diferencio yo entre cuando un hombre se entera del embarazo, decidir poder renunciar a la paternidad, que fugarse cuando el niño tiene 10 años y no volver a verlo nunca, ¿no? Eso lo considero abandono. Exactamente. Y estoy a favor porque considero que casi todas las razones que existen para estar a favor del aborto femenino existen también para estar a favor de la renuncia a la paternidad. Fin. Sí. Las perdona únicas que razones ría, que no existen son las físicas. Perdona que me ría, pero tienes que poner el último superchat. Vale. Tú no te adelantes al programa, que siempre vas como viendo una película 5 minutos antes y Lago y yo como que estamos en la curiosidad de por qué se está riendo. A ver. López 80. Que lleva la venda que no ve. Que no ve. O sea, imagínate si no la tuvieras. Este termina el programa antes de empezarlo. López 80 dice, Valen quiere que muera gente, como J.R. Rayo. Como Juan Ramón Rayo, sí. Ah, Juan Ramón Rayo. Sí, que también quiere que la gente se muera. Eso, nos gusta eso. Tenemos ese fetiche. Ay, yo también estoy a favor del aborto femenino, del aborto masculino. En el sentido de que, evidentemente, un hombre no va a obligar a una mujer a que aborte físicamente hablando. Pero exacto, lo del aborto de papel, de que, pues mira, renuncia a la paternidad. Exacto, no quiero hacerme cargo de este niño, tú quieres seguir teniéndolo, adelante, pero... Pero no, luego no me pidas a mí que vayas a visitar al niño los fines de semana, que te pase una pensión. No voy a tener ningún... Claro, es un renuncio también a mis derechos sobre ese niño, pero también a mis obligaciones. Exacto. Sí. Exacto, totalmente. Yo estoy plenamente a favor de eso. Yo también hice un vídeo sobre esta cuestión, sobre el aborto masculino y los derechos reproductivos del varón y todo eso. Ahí aclaro bastante mi opinión. Pero por lo general, yo lo que impondría por ley es que el mismo tiempo que tenga una mujer para poder abortar, lo debe de tener un hombre para decidir si quiere hacerse cargo de ese niño o no. Porque, claro, me parecería mal que el tipo dijera, no, vamos a tenerlo, y cuando pase el plazo del aborto dice, ah, pues mira, que me he dado cuenta que no. Ahora carga tú solita con el churumbe. Me atrevería un poco más, si nos ponemos acá a hacer matices, que a lo mejor, pues, el aborto masculino debería ser un par de semanas antes que el femenino. Sí. Cosa de que la mujer también tenga un plazo para poder decidir abortar. Tengo un plazo para pensárselo, el caso es que yo puedo coger y callármelo y estar las 12 semanas, o sea, las 14, callada, y cuando son las 15 decirle, oye, por cierto, que vas a ser padre. Ah, ya no puedes renunciar, te jodes. Es que, claro, ¿dónde ponemos? ¿Me entiendes? Bueno, pero en ese caso... Sería el plazo de que el hombre se entera. Sí, exactamente. Claro, yo contaría eso, a partir de que el hombre se entera. Exacto. Y ahí tendrías que tener la suerte que también tengamos otro conflicto. Podríamos poner como límite. Exacto. 2 semanas antes de que cumpla el plazo de la mujer, pero un mínimo, yo que sé, de unas 2, 3, 4 semanas desde el momento en el que el hombre se entera. Y así, si la mujer tarda en decírselo, que sepa que el plazo del hombre se va acrecentando. Claro. Y además hay una cuestión que, claro, que, o sea,
El tema es lo que decíamos recién con Dalada, que cómo lo pruebas eso, porque si te lo dice por WhatsApp, muy bien, tiene la captura, pero si te lo dice en persona, ¿cómo pruebas que te enteraste ese día y no te enteraste antes? Sí. Sí, por cierto, sobre el aborto, es complejo. No he dado mi opinión. Yo también estoy a favor de que el aborto se lleve a cabo en todos los países, solo que yo restringiría un poquito más el tiempo. Yo creo que las 14 semanas que se ofrecen en España me parecen excesivas. Yo lo dejaría en unas 9, que es el momento en el que está en la fase embrionaria. También he escuchado eso de que hasta la semana 14 o así no desarrolla lo que es el sistema nervioso. Pero yo he visto vídeos de fetos de 12 semanas que mueven las manitas, que pegan pataditas a la placenta, ¿sabes? Ahí dentro de la barriga de la madre. Y ahí me produce cierta empatía esa criatura. O sea, yo veo que esa criatura ya se mueve, ya hace cosicas. Entonces, yo considero que eso ya debe tener algún tipo de valor. Esa vida para mí ya tiene determinado valor. A 9 semanas aquello ni se mueve ni nada. Es una cosa ahí todavía medio formal, los brazos pegados, ¿sabes? Entonces, con 9 semanas sí, con más de eso, pues yo no. Es mi posición personal, porque es que la cuestión es esa. ¿A partir de qué momento lo consideramos que es válido o no? Sí, yo considero que a partir del momento en el que esa criatura, para mí, puedo empatizar con ella como ser humano. Pues eso. Es complicado. Sí, es complicado y es subjetivo. Es que la dignidad humana es subjetiva. No es algo que provenga de la divinidad, por mucho que nos digan. O sea, hemos decidido que el ser humano es especial y merece una serie de derechos que el resto de los animales no. Nos ha dado por ahí. Así que también, de forma subjetiva, decidimos a partir de qué momento se lleva a cabo. Es un tema muy jodido, porque yo supongo que, claro, para una persona que esté totalmente en contra del aborto, lo que estamos diciendo aquí es apología del asesinato. Yo no entiendo. Yo puedo ponerme en lugar de esa persona y dice, pero ¿qué decís, cabrones? Con 5 semanas sigue siendo un niño. Estás diciendo que hay que matar niños. O sea, yo puedo entender que desde su punto de vista sea eso, pero claro, desde el mío, pues yo no puedo empatizar de esa manera con... Claro, es que es subjetivo. El nivel de empatía, cuando uno desarrolla la empatía por algo, es algo tan subjetivo, claro, que no nos podemos poner... Claro, yo cuando lo que veo es que es un grupo de células y una rejuntada, y dice, pues mira, macho, aunque tenga ADN humano, pues tampoco lo puedo considerar... Estuve hablando ayer con Kiko a raíz de eso, y claro, es lo que él decía, dice, es que a lo mejor el límite, o sea, lo que a ti te hace cambiar el chip y decir, hostia, veo una persona, es el verlo. Sí. O sea, que si tú a lo mejor no te enseñan una ecografía del bebé, pues igual a lo mejor lo aportarías con 24 semanas tranquilamente, pero a lo mejor si te enseñan una ecografía, ya ves una persona y no lo Pero, aborta. Lada, en el sexto mes ya tienes barriga. O sea, en el no sexto veas, mes ya notas patadas. Claro, aunque no lo veas. Pero la barriga además que es placenta, líquido, eso es cosas. Claro, eso es lo que yo le decía a Kiko. Digo, es que en el sexto mes estamos hablando de que tú notas al bebé. O sea, es que ya notas las patadas del bebé. Ahí ya no es un momento, voy a salir. Vale, no lo has visto, pero notas el alien moviéndose. Entonces, ahí no hay duda ninguna. Digo, pero claro, o sea, es que tampoco es igual como un hombre lo puede ver que como lo ve una mujer, porque evidentemente él, pues joder, quería a los chiquillos y tal antes de que nacieran, pero no es lo mismo porque tú los tienes dentro. O sea, no es la misma sensación. O sea, es como que la madre ya se ve como madre antes de haber parido, porque ya tú los notas. O sea, por mucho que él te ponga la mano en la tripa y los note, tú ya tienes el chip de antes. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, entonces, sí, claro, no es exactamente igual, porque muchas veces eso que se dice a lo mejor de, no, pues si pasa algo en el parto, yo, si tengo que elegir entre los niños o tú, pues te elijo a ti, ¿no? Son muchas veces que se dice eso. Claro, nosotras es como, no, o sea, si tienes que elegir a alguien, elígelos a ellos, porque tú en tu cabeza, como que el cuerpo ya, las hormonas o lo que sea, ya los notas durante un tiempo. Entonces, claro, es que yo a lo mejor no necesitaba verlos porque los sentía, pero en el sexto mes ya los sientes, eso ya te lo digo yo.
Está preguntando aquí López, lo voy a poner aunque esté Valentina, pero lo pongo yo ya. Dice, ¿con 24 semanas no se puede sacar una incubadora? Sí, Sí. sí, sí. Sí, a partir Pero... de las 20 o 21 ya es complicado, pero ya es viable que puedan sobrevivir fuera. Ya Sí, te bueno, digo, y te si digo, hubiéramos quedado fuera de la 26. han sobrevivido niños que creo que tienen 4 meses. Sí. Ya pueden Sí, sobrevivir. ya está súper avanzada la cosa. Entonces, con 6, sí, con 6 es totalmente viable. Claro, si tú No haces hay cuenta que con mayor 6 meses, problema. lo que es el. A partir de los 6 meses y algo. El interior del bebé está prácticamente casi formado. Lo único que pasa es un poco de cocción, por decirlo así. Pero en incubadora se acabaría de cocer, por decirlo de alguna manera. Pero claro, o sea, ya tiene todas las cositas formadas. Lo único que le Sí, falta es un poco más de tiempo. Porque efectivamente. Y los tú lo has últimos dos, dicho. 3 meses es de coger peso sobre todo. Tú lo has dicho, que necesitas más tiempo. Mientras llega Valentina, voy a aprovechar para dar aquí un dato cultureta que mucha gente no sabe. ¿Sabéis que en realidad todos los niños nacen prematuros? Todos los niños humanos nacen prematuros. Esto fue por una cuestión evolutiva cuando hace unos 2 millones de años, cuando el hombre empezó a hacerse inteligente, se inventó lo que es el Homo sapiens, Sí, el sí. cerebro al ser más grande, necesitaba un cráneo mayor. El cráneo mayor hacía que los niños no saliesen bien por la vagina. A esto se le une que la mujer era bípeda, ¿sabes? Entonces, en la zona del coxis estaba más cerrada que en el resto de especies. En resumidas cuentas, se moría una cantidad tremenda de mujeres en el parto, con lo cual los niños prematuros tenían más posibilidades de sobrevivir en lugar de menos posibilidades. Y por Hostia. eso, los embarazos humanos, que a lo mejor antes duraban, yo qué sé, a lo mejor era un año o un año y pico, se quedaron en 9 meses, como los tenemos actualmente. Y por eso los niños, cuando nacen, los niños humanos, son totalmente inútiles. O sea, Sí, no es sí. como los cervatillos, los cervatillos nacen y ya se ponen de pie, ¿sabes? Un humano, cuando nace, mueve las manitas así y Siempre me poquito más. pregunté por qué Y era poco eso. O más. sea, Sí. claro, yo justamente estos veces lo estaba hablando en plan de, tío, ¿cómo puede ser? Digo, es que estas cositas, ellas solas en la naturaleza, esto no puede vivir. Digo, porque dependen plenamente de ti, ¿sabes? Porque es lo que tú dices, o sea, igual un cervatillo pasa Claro. media hora y el Y cervatillo ya por está corriendo por cierto, el monte. Gerda Lerner indica que esto es una de las causas de la creación del patriarcado. Porque claro, como el niño nace así, sin poder hacer nada, alguien tiene que quedarse con el niño. ¿Quién se queda? Pues la persona que puede alimentarlo, quien tiene las Es la glándulas mamarias, madre, así que se claro. acaba quedando la madre y es uno de los motivos por los que el mundo de la mujer se acaba Bueno, hoy en día también está el llevando bebedor, al mucho más hogar, mientras que en el de los hombres pues se hace más grande. Pues eso. Ah. Hombre, es que si a veces, Bueno. si a veces hay niños que si son, entre comillas, prematuros, por decirlo así, o sea, que no han llegado a lo que antes se llegaba de embarazo y ya cuesta de sacarlos la vida, porque los míos fueron pequeñines porque eran dos, pero mi hermano, por ejemplo, pesaba 4,5 kilos. O sea, Madre mía. sí. Pero tú nació siendo un elefante, o sea, Mi hermano ¿cómo que nació 4? 4,5 kilos y mi hermano es el mediano y el pequeño 4,50 kilos, que ese ya lo sacaron Joder. por cesárea porque vieron el historial de mi madre y dijeron, a ver, el anterior fue muy grande, este pinta grande, te rajamos, ¿no? Y mi madre, Sí. sí, rájame, que yo no vuelvo a pasar por eso. Joder. Pero digo, sí, a mi madre ya le costó la puta vida sacar a mi hermano, que pesaba 4,5 kilos, y eran 9 meses de embarazo. Tú imagínate si esto fuera como era antes, Sí. es que te revientan. O sea, Estamos ¿cuánto hablando hubiera de pesado hace mi unos 2 hermano? millones ¿7 de años. kilos? Sí. Por Dios. Sí. A Bueno. mí eso, siempre me llamó la atención el por qué el bebé humano es el único que es completamente inútil cuando nace, cuando es una bolsa de órganos. Pero bueno, de hecho no es, Sí, sí, perdón, sí. nada, pero no son ni bonitos cuando nacen, se Joder, ponen perdona, bonitos al par de semanas. No, yo he de decir que mis bebés eran bonitos desde que nací. No eran. Bueno, es. ¿Por qué era la madre, Lada? Pero Que no, seguro que coño, eran que una iba a decir. cosa roja, con piel fina, que les veías hasta las venas y decías, a este le No, no, paso no. una telita de algodón por al lado y se me rompe el crío. Y no, Seguro. no, tía, si Mira, los has mira. visto ahí de recién nacido, mujer. Nos está Evolución es diciendo machista. Andrés Gómez, Evolución la es evolución es machista. machista.
No es que la evolución sea machista, pero sí es cierto que el hecho de que, los sexos estén diferenciados es porque los roles, los llamados roles de género, también tienen una razón biológica, porque la naturaleza especializa a cada sexo a hacer unas determinadas labores porque es más efectivo eso a que todos hagamos lo mismo. Repito, cuando estamos hablando de la vida en la naturaleza, el ser humano actual que vive en la civilización, pues no, eso ya no influye de la misma manera. Claro, básicamente. En fin, pues nada, yo sobre este tema ya no tengo nada más que comentar, la verdad. Sí, y ya hemos agotado el tiempo, de hecho nos hemos pasado por 6 minutos, pero bueno, como me he pasado un poquito tarde, pues mira, así se compensa una cosa con la otra. Acá somos súper exigentes con los tiempos, nada, esto no es como... Sí, porque a mí me entra yo tengo que cenar, y tengo una pizza en el horno. Yo antes de que se vaya la gente, quiero hacer un anuncio importante, ¿sí? Voy a aprovechar este momento de 278 personas aquí viéndonos para decirlo. Acabo recién, ahorita, mientras estábamos en directo, se acaba de publicar un nuevo video en mi canal. Así que a todos los que están acá ahora, si tienen otros planes, pues nada, se van a saludos. Pero antes, se abren en otra pestaña el video, le dejan el like, le dejan la reproducción y ya si eso lo ven cuando quieren. Pero tienen video recién calentito, recién subido y le viene bien para levantar temperatura ese video, para que YouTube lo recomiende y todas esas cosas, que le den una reproducción ahora, que entre mucha gente junta, porque así es como funciona un poco las redes neuronales del YouTube. Y nada, avisarles además que si me escuchan la voz un poco rara en ese video es porque lo grabé enferma y yo pensé que no se iba a notar, pero se nota. Así que bueno, que sepan eso y la próxima ya volverá la Valen, que no habla así. Así que bueno, nada, vayan a abrirse el video ahora mismo acá en el canal principal, La Entropía de Valen, se abren en otra pestaña y ya tienen el video ahí. Listo, si quieren hacer ustedes un spam, pero por favor no se olviden de eso, chicos, confío en ustedes. O sea, de hecho, voy a pedir una cosa más. Vayan, abran el video y comenten, vengo de la vida posmoderna. Y yo le voy a dar corazoncito a todos los que comenten eso, prometido. Eso. Mira, tenemos ahí otro superchat, bueno, un superchat, una cosa rara de esta. Un super sticker. Un super sticker. Que es de Roberto Kieris. Muchísimas gracias, Roberto, por tu super, super sticker. Es un perrete. Es un perrete. Ay, no lo puedo ver. Un perrete amarillo. Este no, de aquí no se ve. El perrete liberal. Solo lo puedo ver yo con mis poderes de igualdad. Eso, es verdad. Y bueno, Lada, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Lo mismo digo, Lada, querida. Cuando queráis. Contigo. Y la semana que viene nos veremos en mi canal. Hasta entonces, como siempre os digo, recordad. Espera, antes de eso. Están preguntando aquí: ¿dónde está el vídeo? Está en este mismo canal, solo que no aquí en directo. Acá abajo aparece mi nombre, al lado de mi fotito, La Entropía de Valen, botón derecho, abrir en una pestaña nueva. Se te abre mi canal, te vas a la pestaña de vídeos y ahí el último que te aparece. Ese. Pues nada, ahora sí, por favor, te dejo. Como iba diciendo, recordad que yo me pongo la venda para que vosotros os la podáis quitar. ¡Las amo! ¡Cabeza de pollo! ¡Hasta otra! ¡Chao!